Y estamos en vivo después de mucho tiempo
hemos vuelto. Soy libre. ¿Cómo que soy libre? Pero yo fui a WC hace 4 años. ¿Qué pasó? No sé. Como que se creó una burbuja y ahí quedamos todos. Eso explica muchas cosas. Ganó Boca, eso fue. Ganó Boca. El típico será, continuará y bueno, aquí estamos ahora. Cuatro después años. De la social, después de la pandemia. No la nombres. Que nos demonetizan. Porque estuvimos por detener otra. Sí. Probando cositas nuevas, estamos aquí en la esquina del cuadro de dibujo. Salúdennos. Ahí cada uno tiene una imagen. Como pueden ver. Soy un roble. Creo que yo había editado, ¿no? Soy un roble. En estos momentos, Aleyon es un gato sandía. Un gatito sandía. Yo tengo una imagen de Chomi Namimoto de The World's End With You. Es una imagen completamente temporal. Bienvenida, Kimi. Gracias por avisarme de eso. Ahora puedo arreglar ese detalle. No veo el chat. Me moví. Ahí se funciona. Ya. Ahora debería escucharme por ambos lados. Qué incómodo porque son 4 animales y hay un humano al medio. Solo digo. Bienvenido, Pequeo. No sé si tu calza es como animal, pero Neki tampoco. Bueno, es un pájaro planta. Y él es un gato planta. Hola, Joaquín, bienvenido. Somos un gato y un búho. Y bueno, yo me había ido de aquí durante 4 años porque vi un búho, así que me voy de nuevo. Nos vemos en el 2026. Claro. Procede a desaparecer. Bueno, como iba diciendo, Aleyon es un gato sandía, Nike es un roblet, yo estoy usando la imagen de Chomi Namimoto del The World's End With You. Anchor es Anchor. Chen es Anchor. No, Anchor es Anchor. Y tenemos a Rocket también con nosotros. Sí, y cuando hablo guiño el ojo, mira. Y aquí estamos. 4 años desde que empezamos a hacer programas juntos. 2 años desde que nos escucharon. Y algunos meses desde la última vez que hicimos un programa juntos. Dios. De hecho, sí, Kimi, se me metió un mapache, pero esta vez lo invitamos a que viniera también al programa. Muchas cosas han pasado. Una invitación bastante pasiva agresiva esta vez. Como debe ser. Muchas cosas pasaron. Bueno, como el público puede escuchar, yo todavía tengo un poco de tos, así que voy a intentar no toser tanto. Hace 4 años. Aleyon, ¿qué haces si te encuentras un Furby? Ya, voy a subir un poco el volumen. Si me encuentro un Furby sandía, a ver, ¿quieres que me vaya por 4 años más? Pues es que no sé si la sandía contrarresta al Furby. Es que lo modifico al Furby. Ya. A ver, para que parezca menos Furby y más sandía. Primero que todo, saludos a Coronel Cornelis, que está saludando en el chat. Y segundo, Kimi, ¿podrías por favor confirmarme si ahora me escucho mejor? Ahora que me subí un poco el volumen. Quizás tengo que acercarme un poco más al micrófono, que me había alejado. Sí, porque nosotros lo escuchamos bien porque estamos escuchando el audio de Discord. Así que es difícil saber cómo se escucha en Twitch. No precisamente. Hoy día es la primera vez en 2 años y algo que nos reunimos varios para hacer un programa. Voy a subirle un poco a Nike. Que me están pidiendo ahí. Todos para arriba. Hola, Botti. Yo, Rocket, tira 2. Ya, claro. Slash roll. Y decidimos hacer un pequeño programa para ponernos al día, para hablar de cosas. De hecho, queremos que este programa sea como un talk show podcast.
en el que hablamos de noticias, de nuestros proyectos, de qué queremos hacer y todo eso. Y aprovechamos el hecho de que hoy día es el aniversario de Epic para reunirnos y comenzar una vez más. Estamos usando la actividad de Discord que tiene esta pizarrita. Muchas gracias por el feliz aniversario. Y la idea principal es que estos videos queden en YouTube un poco después de, obviamente, estar en directo. Y también queremos dejarlo en formato podcast, ya sea en Spotify y las otras posibles plataformas que... Oye, ¿y cómo elimino a Chen para que deje de dibujar esa aberración del universo? Chito, esa aberración cromática. Oh, no la había visto. Oh. Yo te salvo, Leon, yo te salvo. Y bueno, para los que están en directo pueden ver que tenemos, como está diciendo, la pizarrita. Obviamente en los podcasts no se va a ver, pero si ustedes están suscritos a nuestro Twitch o esperan a la subida a YouTube, van a poder las cosas que ponemos en en la pizarra. Se lo tapa. Te salvé. ¡No! Ay, ay, ay. Y sí, pues, yo me acuerdo que tú llegaste una vez que estábamos roleando. No me acuerdo particularmente si estábamos roleando nuestra partida de ID que jugamos en esa época o otro de los one shots. Y bueno, pues, el tema de ID es un tema que ha pasado hartas cosas ahí y también es un tema que posiblemente se va a conversar en algún momento. Pero antes de entrar con eso, a ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario de estos últimos años? Pero han pasado 4 años, o sea, hay que decir dónde estamos. Por ejemplo, Nike es previsionista de riesgo, Rocket se hizo actor de películas de adultos, Chen se hizo aviador. Cuéntale a la gente, ¿qué ha sido de nosotros? Yo creo que es un buen punto de partida. Bueno... Yo estoy haciendo experimentos genéticos con la... ¿Y qué te gusta hacer dinámica, Aleyon? Fuera de aquí. Fuera de mi iglesia. Si vamos a empezar ya con los fermi, con las dinámicas, yo me voy de aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo que deberíamos, hacer es tú. Es no, empecemos con el único humano de este lugar. Comedor social. Bueno. Siguiendo con la dinámica que propuso Aleyon. por mi lado, he continuado estudiando. Estoy estudiando comunicación audiovisual, a pesar de que ya trabajo en esas cosas también. Hubo un periodo de tiempo el año pasado en el que fui embajador de masa. Embajador de masa, mira tú. Embajador. Mira, yo también fui embajador de masa solo. Te ha ido bien la panadería. Claro. Me alegro. No. Todo la bandeja de masa, ¿cachai? Claro, no. Embajador de marca de Wizards of the Coast aquí en Latinoamérica. Todos luego sabemos. Se dio cuenta que Wizard era muy debajo de su nivel, así que se movió a mejores campos. Claro, exactamente. Las masas de trigo ya no le valían, así que se fue por masas de harina. Sí. Y después de eso, tuve un programa colaborativo con otro chico que también estaba siendo embajador. Estuve jugando videojuegos un poco aquí en el canal, pero honestamente, como les comenté a los chicos, la idea de Epic nació para hacer programas en grupo, pasarlo bien, jugar rol o otras cosas, pero en grupo. Y así que dije, vamos a darle un descanso y una vez nos podamos coordinar para comenzar, comenzaremos de nuevo, y se dio la casualidad que podíamos agarrarnos de el aniversario. Eso es más o menos en qué he estado yo. Principalmente. Voy a seguir yo. A ver, 4 años, 2 años desde el último programa. Ya no veo tantos dramas. Fue una de las razones por las que también nos seguimos con el programa con Aleyon.
En ese momento no tenía ni tiempo ni ganas. Ahora como que ya no tengo ganas, pero no tengo más tiempo. Estuve, bueno, he estado bastante delicada de salud en general por distintas situaciones, pero estuve 2 meses con licencia por una tendinitis que no se curó del todo, pero por lo menos ya no molesta. Y me cambié de trabajo. Por eso que ahora tengo tiempo, porque ahora tengo vacaciones. Sigo viviendo donde mismo. Me queda un poco más lejos y el trabajo. Y en general, con lo que tiene que ver con rol y esas cosas, bueno, en la interna lo hemos hecho con los chicos, no hemos hecho programas al respecto. Pero ahí han avanzado un poco los personajes. En general, mi vida es tranquila. He estado enferma, eso no se me quita. Pero ya por lo menos lo que tiene que ver como con el estrés del trabajo ya ha estado un poco mejor. Es otro tipo de estrés y es más manejable. Así que no sé si... No, en realidad no sé si volvería con el programa de dramas. No. Yo creo que en el estado en el que estamos no creo. No. Quizás buscar algo nuevo. Pero no estamos viendo doramas así como en esa época que yo me puse que empecé a ver doramas para entender un poco mejor ese mundillo. Como que podemos buscar otra cosa ahí que puedan hacer ahora. Sí, ya como que a ver, los doramas a mí me gustaban verlos como una forma de distracción. Y generalmente los doramas que yo veía eran más bien livianos, no me gustaba lo así como muy dramático o los que tenían una historia muy densa, porque para qué, yo ya veía dramas diarios en mi trabajo, no quería extrapolarlos a otra dimensión. Conocía bastante de la cultura coreana, me gustó mucho, cosas que he usado también para la elaboración de mis personajes, lo cual me gusta bastante. Pero siento que ya como que saturé esa parte, ya. Aparte que después de ver tantos dramas, como que ya la temática es conocida, ya veo los primeros 10 minutos y sé para qué va la cosa, entonces como que perdí la capacidad de sorprenderme con los dramas. No salió nada nuevo ni muy interesante, pero de vez en cuando veo uno. Ey, igual. Por aquí, por allá. Me he ido más a los dramas chinos ahora. Tu capacidad de mirar 5 minutos un drama y saber lo que va a pasar es por un exceso de dramas que tuviste. Sí, es que vi demasiados, fueron demasiados. ¿Ves 5 minutos? Ah, ok, va a pasar esto. Y es, bueno, tiene 42 capítulos, no puedes decir eso. Va a pasar. ¿Y pasa? Eso es un problema serio. ¿Serio? Mi nombre es Kim Won-sung. Ah, se murió atropellado al final. Ah, listo. Nunca vamos a superar eso, ¿cierto? No. Así que no creo que más programas de dramas, pero vamos a ver otras cosas por ellos. Antes de continuar, por ahí estaban hablando de regalito. Yo en un rato más voy a tirar ahí un link con cofres de Streamloots para que tengan algunas cartitas para gastar y todo eso. Oye, ¿cómo les da regalos? No aumenta su vicio. Oye, es nuestro aniversario. ¿Dónde están los regalos esta gente? Yo le di una protogema a Kimi y no pescó. A mí me regalaron un Furby sandía. Yo voy a festival. Ay, ay, ay. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo subí 2 niveles y compré la dote de mejora de habilidades, así que me di cocina. Y estoy pensando tomar una clase de prestigio, pero en eso estoy. Pues se hace embajador de masas. Claro. Embajador de masas. Bienvenido. A veces es mi mayordomo. Yo para eso estoy. Acá me trajeron para... Tiene hambre, le preparo algo. Quiere ser, le llevo algo. Tiene sueño, la hueveo. ¿Sí, me parece. Ay, ay, ay. ¿Y tú, Rocket? Cuenta.
¿Cómo estás? Yo... ¿Qué ha pasado en estos años? Él sí es un embajador de masas, po. Yo soy un verdadero embajador de masas, po. Yo soy la persona que susurraba las masas. Yo sigo estudiando. En proceso de... Ha sido caleta de cosas distintas, porque... Cuando yo llegué a Epic, yo no estudiaba gastronomía. Empecé a estudiar gastronomía después. Así es. ¿Qué estudiabas antes? Ingeniería Civil Electrónica. Ya. Yeah. Pero esas cosas de civil y de ingeniería son para gente que sabe sumar. Yo sé hacer pasteles. ¿Donde también tienes que saber sumar? Sí, bueno, que no sepan sumar. Eso es lo que me faltó hoy día, pues, gente que supiera sumar números. Yo creo que... Pero bueno, me dedico a estudiar. Yo estudio gastronomía. Gastronomía internacional se llama en este país. Tiene un nombre más largo, pero no me gusta decirlo. Después me dedico a cocinar. Yo cocino por la vida y me gano mi dinero. Ahora, pero ten cuidado con ese tipo. ¿Cómo se llama? ¿Es que va por las casas y se come tu comida? Ese... ¿De qué estamos hablando? De ese programa. Ese mismo. Ah, el Pancho Saavedra. Ah. Golpea tu puente y se come tu cazuela que recién acabas de hacer. Y ni lo invitas. Hay que tener un perol para ese culiao. Sí, una olla hay que tener cuidado con ese hombre. Un perol de cazuela para ver si así queda saciado. Ay, ay, ay. En la casa de James vi la olla más grande que he visto en mi vida. Es por si viene él, pues, o sea, para eso lo tiene. Claro. Yo he visto ollas muy grandes. He visto ollas más grandes que chef para los que he trabajado a ese nivel. Igual al chef con el que trabajé era bastante chico, excesivamente chico. Él cabía dentro de la olla. Yo solo diré, y con esto lo digo todo, comedor social. Comedor social. Claro, tiene sentido. Joder. Sí, pues nosotros acá tenemos un fondo con el que mi mamá no normalmente hace curanto. Con chapalele. Con chapalele, de hecho. Quiero comer curanto con chapalele. Hace poquito de hechizo curanto con chapalele. Ah, bueno, chapalele. Roque, me abandonaste la canción. Me dejaste solo, me abandonaste. Oye, es que no me acuerdo toda la canción. Mirko, no quiero navegar, tengo mucha. Ah, ese, levanta tu hombro flojo, sale a pescar, sale a pescar. Que la martalita para navegar. El chapalele es una preparación hecha con papa, Kimi, que se hace, que se pone dentro del curanto. Que bueno, en este caso es un pulmay porque se hace en olla. El curanto se hace en hoyo. Iba a decir que si eras chileno y estudiaste aquí en Chile, es imposible que no hayas tenido que bailar la canción del curanto, pero tal vez James es una excepción. Era excepción. Yo no lo bailé. Para la sorpresa de algunos. La canción, pues bueno. Para la sorpresa de algunos, no toda mi vida estuve en ese colegio. Hubo un año que estudié en el sur de Chile, en Coyhaique, creo que. Sí. Chucha del mundo, ya. Yeah. Era un colegio que se llama la Alianza Austral. Yeah. Es la única alianza que había, puedo decir, nada más. Y ahí me tocó bailar cueca, canciones de esa índole y todo eso. Así que, sorprendentemente, sí pasé por eso. Ayer. Yo no. Pero yo no quiero ser esa clase de persona. Pero no sé por qué no había inventado la canción todavía. Claro. Actually, el pulmay no se hace en cualquier olla para que se pueda llamar pulmay. Ok. Tiene que ser en ollas brujas. Esa es la gracia. Oye, bruja. Ah, entonces toda la familia, todo lo que haga la familia de James cuenta. Es verdad. No toda la familia de James, según yo. Rocket tiene bastante. Sí, ahí sí, el lado de mi madre. Ahí sí. Ahí sí. Pero necesitan para que se pueda. Para que tenga la denominación de pulmay, así como la denominación de origen, tiene que ser en ollas brujas, que son las ollas de hierro fundido. No te preocupes, Joaquín, si tienes preguntas puedes hacerlas. Aquí estamos para conversar. De hecho, si tienes preguntas gastronómicas, yo puedo responderlas. Es lo único que puedo responder. Aquí para dibujar estupideces y responder preguntas. Ah, para el que no lo sepa, porque por ahí dice, son dramas de la vida real, sí. Soy psicóloga, así que... Así sí, que si quieres otros tipos de preguntas, también se pueden responder.
Ay, pero, tengo una pregunta, ¿qué es el 7-7 que pusieron? ¿El 7 del 7 o cuál, Leon? Oye, ah, el 7 del 7, el aniversario. Y partimos a las 7. De 2023, súmenlo. O sea, nos reunimos a las 7 para prepararnos para partir. Ni eso cuenta como partir. Que el resto no había sido aceptado en nuestra conversación hasta una hora después, es un tema aparte. Yo no fui notificado hasta bastante después de las 7. Pero es que, pero es que tú habías dicho que no ibas a estar. Por eso me sorprendí cuando llegaste. Oye, que acabo de notar que el avatar de Nike está tapando parte de la protogema, así que la voy a mover. Yo tengo una flor para Leo. Una flor de... Pero más fácil que me moviera yo. De por ahí. Sí, yo le puedo mover, pero puedo mover la protogema. Ay, Dios, se puede mover todo. Pero así, pues. Oh, qué rico. A los chilenos. Así nomás la cosa. Así nomás la cosa. Yo creo que un chileno normal no diría así nomás la cosa. Pero mentira. Entiendo tu punto. El chileno normal mira hacia el horizonte y dice, así nomás la cosa. Bro. No, no dice así nomás la cosa. Sí, y se queda. Así nomás. ¿Ya? No, si se queda en el otra paso palabra existencial. ¿Estás en el tema de adulto? ¿Qué cosa? No. ¿Estamos en horario para adultos? No. No. Diría que no todavía. O sea, ¿no puedo decir así en la wea nomás? Es que eso no está bien. Yo creo que eso es lo que diría un chileno, pero chileno. No lo puedo decir si no estamos en horario para adultos. Sí, 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 pues. Y cualquier demanda le llega a James, así que ¿cuál es el problema? Claro. Bueno, yo soy adulto, sí. Él es un coronel. Él es adulto. O es como... No, ¿qué era? ¿Era general la Loli esa del anime o no? No tengo idea, ese anime nunca lo vi. La Loli... La Loli de la, del bigote. La... Claro, la Loli y el Partido Fanático Nacionalista. El Partido Nacional Socialista. Ay, ay, ay. Bueno, lo busqué y me sale como la primera búsqueda dice el nombre del anime, Loli, Partido Nacional Socialista, voladora. No con esas palabras, pero sale. La Loli Nancy. Nancy, sí, la Nancy, la, la Nancy. Bueno. Dale, con que huele. Ay, 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 ay. Así no van la cosa. Ay, no, 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 pero ha pasado harto rato desde que hicimos programa. Entre los cambios de casa, el estallido social. Oh, me acordé el cambio de casa. James se fue a Lola. Yo me fui a Lola, yo ahora vivo en Alola. ¿Con palmeras incluidas? Y te tues. Uy, el susto que me pegó. ¿Te acordáis nuestra patrulla? Y tú eres del sur, o sea, yo no sé cómo te asustas tan fácil. Yo soy medio sureño y me asustó. Es que salió de la nada. La gente no es testigo del miedo que da estar de noche, no ver nada y que aparezca un pajarraco gigante al lado tuyo gritando. Es que mira... ¿Cuándo salió este tué? Es que cuando recién llegamos... La tía nos había dicho, cada cierto rato hay que darse vueltas, así como rondas de guardia. ¿Ya? Y no estaba James. Porque nosotros estábamos esperando que llegara el camión. Y James, y tampoco estaba James, no me acuerdo por qué, estábamos yo y Ale y yo, no me acuerdo el contexto, estábamos yo y Ale. Y dije, Ale, le digo, oye, vamos a dar una vuelta, una ronda. Ya, ok, con la linterna en mano. Y estaba en el momento en que la casa no había ni luz, pues bueno, la casa en sí no generaba luz, no había luz, cero, nada. Entonces estábamos caminando por el patio, y en los patios hay unos hoyos gigantes, que esos hoyos gigantes los hacen los tetués, bueno, porque los buenos tienen nidos de suelo. Y estoy caminando, y paso por el lado de esos hoyos, y sale un pajarraco gigante, bueno, enorme, gritando en el oído, y me caí entero, pegué un salto, casi quedo arriba de los brazos de León. No, yo lo voy a contar. ¿Lo que pasó? Es tal cual lo cuento yo. Lo que pasó
que fuimos, claro, y fuimos a hacer la ronda. Y Rocket va y dice, va, un tetué, gran cosa, así. Sí, verdad. Yo dije, amigo, son muchos. Dijo, el tema es que empezó a salir 1, 2, 6, hasta 10. Y ahí empezó a tener miedo. Pero no porque saliesen los 10 del cielo, sino debajo de la tierra, los malditos. O sea, son pájaros, pajarracos gigantes saliendo debajo de la tierra. 10. Obviamente el hombre tenía miedo. No, y de verdad que la gente no dimensiona lo grande que son, porque yo creo que con las alas extendidas de ala a ala, fácil hacen un metro. Fácil. Sí. Entonces son yo no tenía miedo porque ya había encomendado mi alma a algún dios. Qué entonces mentira. Yo dije ya. Todo el camino te voy empecinándose. No, si yo día antes ya dije ya, si voy a morir, ya, se acabó. Ay, ay, ay. Hablando a Leyan, aquí están diciendo que falta gente por decir qué hicieron en este tiempo. Es que ustedes me deprimieron, no sé. Yo escuché cada historia de ustedes. No, he estado aquí enfermo. No tengo nada que hacer. Así está. Ey, yo no estuve enfermo, pero solo cocino. No hago gran cosa. Así que, bueno. ¿Te salió mal el helado? Oye, helado de mierda. Que sepan que Roque no hace bueno helado. Así lo dejo. No. A Roque se le derriten los helados. Al tiro de respondo, Joaquín. A Roque se le derriten los helados. Es todo lo que puedo decir de Roque. Bueno, hola. Hola. Mi nombre es Aleion. Ah, que sí, ya me conoce. Soy Aleion. Mi signo es Sagitario, el mejor de todos, obviamente, protagonista de la serie. Y por ende superior a todos. ¿Qué sabes tú? Sigo en lo mismo, trabajo social. No los voy a aburrir con qué hago y todas las cosas, porque es aburrido. Pero que sepan que vengo con ganas de hacer programas, de conversar. Notoriamente no dibujar, porque no he estado dibujando nada en la pizarra. De rolear comedores sociales, me imagino. Claro, maldito sí, sea. Ya lo contaré en algún momento. Tendremos oportunidad para quitarme. De hablarle de los niveles 17 de Clérigo de la Tempestad. Uy, no sabéis nada, Leyon. Tengo algo que contarte al respecto, pero continúa. Te odio. Lo y nada, pues, ahí nos vamos a ir conociendo de nuevo. Porque para mí todos son nuevos. Casa nueva. Productora nueva. Vida nueva. Y es típico eso de alargar ahí. Me estás pensando en qué decir así. Qué wey, meto. Es aún más común el explicar que estás alargando el I mientras estás pensando qué decir. Mientras piensas qué decir. Sí, lo intenté. Intenté ser divertido o interesante mientras lo explicaba, pero no funcionó. No se me ocurrió nada. Entonces yo creo que debería contar esta humillación que estoy pasando. Es que me desconcentra mirar el Ferby, si esa es la cosa. Voy a taparlo con la mano. No, pero hablando en serio. Nada, pues chicos, ahí nos vamos a ir conociendo de a poco en los programas. Si le interesa algo, tienen que decir. En gusto, a mí me gusta casi de todas las cosas, pero no soy tan fanático de. Por ejemplo, me gustan los videojuegos, me gustan los dramas, me gusta el anime, pero en cierta manera es como bastante normalillo. Lo que sí me gusta bastante son las películas. Los cómics y yo sí. Los cómics sí, bastante. Soy bastante ñoño en eso. Sí, pues sí. Ustedes tenían, cuando teníamos programa antes, tú con Rocket tenían entre grapas. Sí, pero me tocaba mucho Rocket y
lo dejamos. Me tocaba mucho. ¿Quieres abrir el cajón de la mierda? Dejémoslo ahí porque ya estoy yendo a terapia, ya Nike está viendo que fue regreso. Te voy a funar. No, si no me puede hacer funa aquí. Y eso. No tengo nada más que decir. Ya. Respondiéndole a Joaquín sobre el pájaro. Los pájaros que están acá son tiuques, que es un tipo de pájaro que hay acá. Pero, por el ruido que hacen, nosotros hueveamos con que son tuetué. Que es un mito del sur de Chile. A ver, tú bromearás con eso, tú. ¿A ti te parecerá divertido? ¿Te parecerá chistoso, como cómico? Hilarante, tal vez. Pero para nosotros, eso fue el infierno. Ay, ay, ay. Además, en esa época, yo creo que porque no había luz, los insectos, las aves, los animales marítimos, todo era gigante, todo así. Entonces igual como que nos asustamos. Empezó a llegar la luz y como que los insectos, los pájaros se vieron menos, más pequeñitos. Sí. Claro. Como que la oscuridad lo alimentaba, ya no. La oscuridad lo alimentaba. Pero se han vivido historias en esa casa. La noche que no pude dormir porque parecía que estaban entrando a robar a la casa al lado. Y también eso fue. Yo no estaba. No, ese día estaba solo Rocket. Qué manera de ser cobarde. Bueno, estaba armado, listo para lo que pasara. Estaba dispuesto a dar mi vida. Yo supe que estabas debajo de la sábana de la protección. Ahí te quedas. No, se fue después, cuando traté de ir a dormir. Mentiroso. Ay, ay, ay. Jimmy pregunta: ¿qué planeamos hacer para el futuro? Y empezamos con preguntas difíciles. Mira, no, yo esa pregunta, Sandra, se va a responder al final. A ver, profe, yo no estudié para la materia, lo digo desde ya. Yo creo que nadie estudió para esta materia. Yo creo que nadie está preparado para esa pregunta. Sí, así que llegamos temprano, así que pónganos el 4. Nada más. No en 4, pónganos el 4. Yo creo que esa pregunta se responde después. Mejor, listo. Siento sí, es muy temprano, muy temprano. Muy temprano. Estoy muy sobrio, dijo. Estoy muy sobrio, déjame. Estoy muy sobrio. No, mira, la verdad es que Mira, sinceramente podríamos responder un poco, incluso improvisar algo ahora, pero queremos ir viendo que vayan saliendo así, entonces, ¿para qué le hacemos promesa? ¿Para qué? ¿Para que después, bajo la mesa? No. Pero si les gusta algo, no sé, que juguemos a algo, que conversemos un tema específico, que eran noticias cada semana, díganlo y inventamos algo, lo hacemos. Pautamos. Sí, pero no hacemos dinámica. A ver, importante, no hacemos dinámica. Definir dinámica. No voy a definir dinámica. Entonces, ¿cómo van a saber qué es lo que no hacemos, Paley? Que estoy en trabajo social 4 años, ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Pero sí, pues, Alien tiene un poco de razón. Vaya, James, cuidado con lo que están diciendo. Pero es verdad, o sea, ¿para qué vamos? James, hay leyes. Que no tiene mucho sentido decir o prometer qué vamos a hacer. Porque estamos recién comenzando de nuevo. Estamos empezando a tentar las aguas. Estamos recién comenzando con este programa. Que de aquí probablemente van a salir varias ideas. Obviamente, quiero hacer algo con respecto a juegos de rol. Eso es un hecho. ¿Cómo? Pero... ¿Spoiler? No, eso nunca ha sido un secreto. Pero el qué particularmente no tengo idea. Ahora hay que ver. Sí, hay que ver. Hay hartas cosas que estudiar sobre cómo están las cosas en internet en estos momentos también. Para ver bien cómo vamos a seguir haciendo los programas y todo eso. Hablando de rol, salió la nueva. El nuevo parche OneD&D, que ya no es OneD&D. ¿Cómo se llama? Búsquete la caja. No lo he leído, honestamente.
Yo sí. Como 55 páginas de... Chucha madre. Un Hearth de Arcana, 55 páginas. Sí. Porque es como el... casi el bocetazo final. Ya. Yeah. No, yo solo quería tirar el chiste a Legion de que... con Chen estuvimos leyendo un manual que salió de una un grupo de que de youtubers que tienen su webserie de D&D. Y hay una clase que básicamente que se llama Fool's Gold, que, y hay una clase que literalmente eres una chica mágica o un chico mágico. Entonces estamos leyendo los poderes. ¿Y sabes qué, Legion? A nivel 14. Sí, su madre, dame un segundo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Sorry, vengo el tiro, se me desconectó el audífono. Dale, dale. Y a nivel 14 o 15, en estos momentos lo estoy dudando, pueden volar a Legion. Vaya, vaya. Una vez más, el clérigo es un chiste. No, y es un fighter, pues, weón, y puede volar a nivel 15. Es un chico mágico. Solo puede sí. No, pero así como tocando un poco el tema de D&D, ya que Rocket lo sacó. Nosotros seguimos jugando de D&D así como de manera interna, como grupo, porque nos gusta el juego dentro de todo. Yo ya me morí. Yo tengo el personaje de Rocket se murió hace poco. Y yo tengo algunos problemas con D&D. Por todo lo que pasó con respecto al tema de los embajadores y todas las mierdas que pasaron después. Por eso digo, quiero hacer algo de rol y no digo vamos a o seguir la partida que teníamos o hacer otra partida de D&D. Por eso es que tampoco digo, ya la próxima semana empezamos a jugar, porque todavía tenemos que ver qué y todo ese tipo de cosas. Quizás en otro programa. Dale. Quizá en otro programa podemos profundizar un poco más en eso. No quiero como centrarnos hoy día, que es el aniversario, en ese tema. Pero lo vamos a tocar más adelante. Lo de D&D. Cuidadito con que ando tocando más adelante. Bueno. El de adelante. Bueno, queda leyendo. Nico. No, estaba leyendo el chat. Dice bueno y luego no explica. Está leyendo a Nico que dice, entonces, Slam Dunk, agotado en cines, ¿opiniones? Es que con ese pedazo de animación, o sea, no me extraño. Pero está agotado en cines, ¿verdad? Sí. Yo le voy a creer. Lo dará. Pongo toda mi fe en lo que dice. Pero por lo que vi... No me extraño, sí, pedazo de animación. Está súper bien hecho. Yo además día... parece que es la continuación. Yo hoy día vi un fragmento del nuevo Samurai aquí. Oh, yo lo vi, estaba bueno. No vi el capítulo completo, vi un fragmento que me apareció en TikTok. Se veía bonito, no lo voy a negar. Puede te juro que se veía bonito. Después que puede que lo vea. Nice. O sea, que lo vea completo. ¿Lo vemos todos juntos? ¿Vamos a hacer un Watch TV? No, ya lo vi, ya. Siempre arruinando. Mira ahí, Nico, ¿viste? Fue bien y sábado agotado. Se arrancó a Legion. No es que salió que se había perdido la conexión con el con la pizarra. Ven, hablando mal. Scary Bird. Scary Bird. Dame. Yo tengo, sí, hablando de cine, yo tengo amigos que fueron a ver Elementos. Ya, vamos a empezar ya con el problema. Y, ojo, yo les dije, no vayan a ver esa gran película. Tal vez, palabras más, palabras menos. Sí, no vayan a ver esa gran película. Palabras más, palabras menos, palabras distintas, insultos menos. Y salieron completamente decepcionados del cine. Me pregunto por qué. ¿A quién se le podría ocurrir un motivo para que la gente saliera decepcionada de ir a ver esa película? Kraken vs. Sirena le fue igual y peor. ¿En serio?
Sí, también escuché de eso y dicen la mala lengua, palabras más, palabras menos, de que lo mejor de la película es el trailer. Es que trailer te miente. Que se acaba. Que el problema es que trailer te estaba mintiendo, te estaba vendiendo humo prácticamente. Ya. Yeah. No. Que yo PC. Se los dije, ojalá hubiésemos tenido un programa antes, porque se los dije que Nico siempre nos miente. Pero... Nico dice, la única peli que le fue bien, entre comillas, fue Spider-Man. ¿Qué Spider-Man? Depende. ¿A qué películas estamos hablando? Porque Guardianes de la Galaxia 3 le fue espectacularmente bien. Le ganó. Derechamente. ¿Spider-Man sí? Sí. Le ganó y el tema de a Rápido y Furioso le fue también bien. Ganó también. No empecemos a hablar de Rápido y Furioso, por favor. Pero es que le fue bien. Es que le fue mejor que la anterior. En ganancia sí le fue. Ah, sí. Mira, sí, yo sí, lo único que puedo decir es que ya están hablando de la continuación de la película de Barbie. Es que Barbie. Que Barbie. Barbie promete. Verdad, se ve bien. Es que ya están hablando de la Barbie 2. Pero Barbie todavía no se estrenó, ¿se estrenó? No, todavía no se estrena. No se ha estrenado y ya están haciendo los papeleos y las revisiones. El 20 se estrena. Pero esa película ya venía con pretensiones bien ambiciosas. O sea, en el momento que me dicen que se agotó la pintura rosa fosforescente, creo. Ah, sí. En el mundo. Neón. Neón. En el mundo ya me dice algo. O sea, ya. Y pero... yo pensé que era un meme eso, no. Entonces, pero ¿qué tengo que decir yo de Barbie? Es de España nos ganó en el doblaje. Uno tiene, o sea, que admitir, a mí me quitaron, uno tiene que admitir, a mí me quitaron un chiste y es el mejor chiste. Sí. Sí, no supimos hacerlo, no supimos hacer el chiste. Tuvimos la bandeja. Ese chiste era el mejor chiste. Sí. Era mejor pase que puede haber visto. Igual centro, lo tengo perfecto, en meme. Curva igual lo tengo guardado. Pero en español no está chistoso. ¿Se ve en inglés? ¿Ah? ¿Cómo? Es que de verdad que el de los españoles fue bueno. Tenía. Estaba sorprendido de lo bueno que era el chiste español. Sí, sí. Pero la película promete bastante. Ya cuando tiene esa como idea. Es como la de Misión Imposible. Construyeron un tren de verdad, lo construyeron los desgraciados, de verdad se gastaron todo el presupuesto para construir un tren para hacer una escena en la nueva película. Y la de Christopher Nolan, la nueva que va a salir, también dice que promete. La Oppenheimer dice que va a ser la película del año, que porque están actúa los memes con Barbie ahí. Actual del de este, pues el Peaky Blinders, ¿no? Es que ¿cómo se llama el actor? Yo me sé el nombre de los actores, soy re malo. Pero todos recordamos al corte Peaky Blinders, que sale el loquito de la serie Peaky Blinders. No sé de qué estás hablando. Voy a mostrarte el nombre. Peaky Blinders. Se llama... Cillian Murphy. Ah, sí, pues no lo conozco. Sigo perdido. Cri, 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 cri. Que voy a mandar otro silencio. Pero es el actor que hizo famosa la serie de Peaky Blinders. La serie Netflix. Pero hablando de películas, este año le he ido bastante a las películas. El año pasado sí que fue un asco. En cuanto a estrenos. Ese lo quito. Pero este año, por lo menos. Ah, ya, ese actor. Por lo menos sí. Han sacado. Ya. Y ese actor tiene un meme. Porque la serie llegó un meme de. Que marcó como. Cuando una serie marca un estilo de la gente vistiéndose igual y todos teniendo el mismo corte de pelo, todo eso se vuelve meme. Y el meme es corte Peaky Blinders. Así, ya. Estilo Peaky Blinders. ¿Ya? Que es el nombre de la serie. Pero estaba. Bueno, para lo que no. Está como. Partido por la mitad, es como parece monaguillo así. Pero no, pues ahí no está el corte Peaky Blinders. Entonces no me mandes una foto del partido. Este, aquí, mira, aquí, este ya, sí. Ya, está feliz, mándeme la foto. Voy a mandarte la foto. Aleñón, vaya a tener que dibujar el tipo de corte de pelo en la pizarra.
Que si supiese a qué se refiere. Sí, ya, yo estoy seguro que la gente sabe que, cuál es el estilo Peaky Blinders. No, que sí, no, no sé qué se refería, no, no puedo. Si busco el GIF. Bueno, mientras Rocket busca el GIF. Gente, Nico, yo no puedo. Nico hace una pregunta. Espérate, tú estás hablando de ese corte de pelo que es pelado en los lados y como que tuvieran un tupé encima de eso. Sí. Se hizo muy famoso hace unos años atrás. Justamente el corte favorita. El corte flaite. Rapado los costados. Eso, estilo. Exacto. Joaquín Phoenix sabe de lo que está hablando. La mejor película del año. A eso quería llegar. Joaquín, o sea, Nico, perdón, nos está preguntando por cuál creemos que es la mejor película en lo que va del año. Pero incluimos todo, incluso sí, animación. Porque yo soy un ser. ¿Cómo hacemos la distinción entre películas de animación y películas de actores? Ya, yo sí, creo que primero que todo hay que hacer una distinción de categorías de animación versus y películas de personas. No cayó ese diálogo, yo creo que fue la mejor. Lo escucho porque yo en temas de películas no cacho mucho y no he visto ninguna película. Mejor que vi. Mentira. ¡Volví! La mejor película que hemos visto este año fue Lego Movie 2. Ahora, ya, que pero este es que ni siquiera de este año la película. Po. No, po, que sea de este año, eso no te maldiste que no has visto película este año. Ya, pero que se estrenen este año. Ah, sí, no hemos visto películas al día. Mira, en animación, por mi parte, la que más me ha gustado es Spider-Man. Por concesión general del mundillo, Mario Bros. Sí, mira. No me gusta, a mí me gustó más Spider-Man que Mario Bros. Pero que por eso yo hago la distinción de por mi parte y por lo de la gente. Mira, yo estoy un poco peleado ahí porque obviamente Mario, puta infancia. Pero sí estoy un poco de acuerdo con la Legion porque la película de Spider-Man estaba muy buena. Así que sí, yo creo que la de Mario para mí está como un poquito debajo. Tampoco es como tanto la diferencia para mí. Pero yo creo que para público general en lo que respecta a animación, por ahora, Mario. Yo lloré acuarela por... Es que estaba muy por la de Spider-Man. Para mí, personalmente, yo creo que Spider-Man sobre Mario. Personalmente. Ahora igual... Desde mi grupo de amigos, porque de mi grupo de amigos cuesta creerlo, pero yo soy el ñoño. Entonces, a mí me cuesta creer. ¿Tienes amigos? ¿Hasta dónde? La esquizofrenia. muchos de mis amigos fueron a ver Spider-Man sin haber visto ni siquiera la primera, así como que ya fueron a ver la segunda y les gustó mucho la segunda. Mucho. Entonces yo encuentro que la está haciendo una muy buena película, sí. Muy, muy, muy buena película. Tuve que buscar en la lista de todas las películas así como para ver cuáles han salido este año. Estoy la misma porque se me olvidó. Porque sí, es que he visto muchas películas este año. ¿Qué año es? Y a ver, yo creo 2020. Que de actores. Películas interesantes que vi. Primero voy a hacer como las que vi. Ant-Man, dímelo, tiro que te gustó. No me gustó. Malísimo. Ya, pero ¿para qué empezamos insultándonos? John Wick 4. Ya la vi. Uy. Buena. John Wick buena. 4 estuvo muy buena. Muy buena. Para mí, tal vez la mejor debe ser la segunda para mí, personalmente. Hay gente que criticó John Wick diciendo que hablaba muy poco. Y yo, si vienes a ver la cuarta entrega de una saga, sabes a lo que vienes, pues sabes que son balazos, cubrirte con la chaqueta. O sea, tú balazos. No has visto películas de Jet Li. Eso me estás diciendo. Sí, pues, entonces, personalmente también me gustó mucho Creed 3. Que como gran sucesor de las películas de Rocky, es muy buena. Es más, a mí me gustan más las Creed que las Rocky, pero es porque el que tío son lo Michael mismo, Jordan, solo que te lo están contando. El tío Michael Jordan
es muy buen actor. Muy buen actor. ¿Qué otras más que salieron este año? Ya, pero a ver, dime la verdad. O sea, Guardianes de la Galaxia está en primer lugar para ti. Sí, para mí sí. Pero o sea, es por tema mío, po. No sé, pero si a tan... lo personal, ya sabes. Sí. Guardianes de la Galaxia. Para mí, Guardianes de la Galaxia. Y la guinda al pastel. Que le ganó. Esperé como 4 años para esa película, pero feliz. Perfecto. Gran, gran película. Así como para. Yo creo, por lo menos desde mi lado, que la mejor película que he visto de personas hasta estos momentos de este año es John Wick 4. Porque me sorprendió mucho. Onda, después de la 3, que honestamente a mí no me gustó tanto, cuando yo escuché rumores de que la John Wick 4 era la mejor John Wick, lo cual era palabra fuerte, yo dije, ni cagando. Y la película, de hecho, es muy buena. No diría que es la mejor. ¿Pero es la mejor? Que... ¿Ah? Ah, ya. Te preguntaba, ¿es la mejor? Diría que es la segunda mejor. Ah, ya. A ese nivel. No, no, pero para ti, ¿cuál es la mejor? Yo, como mejor, siempre me voy a quedar con la primera. Ya. Yeah. Porque yeah, la primera te vende muy bien todo. Te da la introducción muy bien a todo. La segunda... es como ya más balazo y toda la cuestión, y hay algunas cosas que me molestan de la trama, entonces como que igual, digo, ya, es una película de acción, no la tengo que pensar tanto, pero la primera para mí es la mejor. Después viene la 4, después viene la 2 y finalmente viene la 3, que la 3 a mí no me gusta tanto. Así que si alguien me pregunta si la recomiendo, totalmente. Yo tengo un orden distinto igual. Para mí es la 2, la 1, la 4 y la 3. Ya. Sí. Por un tema de que la 2 hace casi lo mismo que la 1, pero lo hace en todos los ámbitos mejor. Porque pescaron la fórmula de la 1 y decidieron hacerla mucho más específica. Eso. Y, por ejemplo, los planos de la 2 son mucho más bonitos que los de la 1. Los combates están mucho mejor hechos los de la 2 que los de la 1. Pero es verdad que la 1 es la que te vende el humo. Tú no verías la 2. Sí, esa es la cuestión. Si no te vendió lo... Pero en temas de cuál es, me gusta más, 2, 1, 4 y 3. Porque yo siento que 3 fue la más floja. A mí lo que me gustó saber es de que con primero que se confirmaron más John Wick, lo cual dije, ¿cómo? Pero no entran en spoilers. Pero... exactamente. Se confirmaba otra película de John Wick y se confirmaron películas de los personajes. Mundo. Abrieron, sí, todo el mundo. También se supone que va a haber una serie. Van, sí, a cosas. Se viene y... la película de Bailarina. Sí. Y se viene la serie del hotel. El Continental. Claro, entonces van a salir cositas bonitas ahí. Pero ya que, como decían Chilinaki, no han visto tanto, cambiamos un poco la orientación de la pregunta. Da lo mismo el año y da lo mismo si es película, serie, lo que sea. ¿Qué cosa han visto en este último tiempo que les haya parecido interesante? Ni siquiera así como, oh, esto es lo mejor del mundo. No es que sea necesario que sea lo mejor, sino que es interesante. Sí. Nintendo atreviéndose a cambiar el diseño básico de la serie de Mario. Ya. Bueno. Mario ha sido esa serie que ellos mantienen casi en un altar, cerrado lo más posible estos últimos años, y sin cambiarle nada la estética, y ahora nos tiraron un tráiler en que no entiendo ni una hueá lo que está pasando y sigue siendo Mario. Y yo insisto que ese diseño de Sprite es de Mega Man, weón. El es diseño que, de Sprite de Mario es de Mega Man. Es que sí, tiene ciertos tipos de animaciones que es muy reminiscente a los Mega Man antiguos. A los clásicos Mega Man. Es curioso. No lo entiendo, weón, no lo entiendo. Nintendo no hace eso. ¿Qué acabas de ver, Chen? Yo cuando vi el trailer de Super Mario Wonder, yo personalmente no soy muy fanático de los Mario 2D, única y exclusivamente porque mi infancia para mí es Mario 64. Yo llegué tarde en ese sentido a los Mario. Entonces, a mí nunca me han llamado mucho y New Super Mario Bros. Me tenía aburrido, honestamente. Y cuando vi Wonder, se ve bonito, las animaciones tienen mucha vida.
No sé qué se fumaron, porque algo fumaron para hacer ese juego, honestamente. La pregunta no es qué se fumaron, es cuánto. Porque hay una cantidad de... ¡Uf! El humo que debe haber salido de esa oficina, importante. Pero siento que es algo que a lo que le daría una oportunidad, que algo que quiero probar. Una cosa que me llamó la atención, que no lo he jugado, pero me gustó mucho visualmente, el nuevo Zelda. Oh, y es que el nuevo está Zelda. Precioso. Ay, el nuevo Zelda. ¿Yo lo compré? ¿Sí? ¿Sí? LOL. Ay, ay, ay. Hablamos de videojuegos o droga. Videojuegos en este caso. Ah, está hablando de juegos. Ah, me perdí la cosa. El nuevo Zelda. ¿Cuánto sufrí las semanas anteriores a que saliera ese juego, weón? Pero yo creo que lo que más sufrí es el hecho de que me tiraron demasiados juegos en el mismo tiempo. Porque estaba el Advance Wars, estaba el Zelda. En estos momentos no me acuerdo toda la sarta de juegos que llegaban en la misma semana. Y era terrible, porque era, yo sabía que una vez llegase el Zelda, para mí no iba a existir absolutamente nada más. Y así fue. Llegó el Zelda y me puse a jugar. Y como siempre, hice cualquier weá menos la historia principal al principio. Creo que así se juega, ¿no? Sí. Y es muy bonito. Cómo lo trabajaron, la historia, los personajes. Siento que por fin hicieron cosas que se estaban esperando hace harto tiempo. Obviamente también no hicieron cosas que tenía fe que hicieran, pero es Nintendo. Sé que a veces es esperar mucho. Pero el juego es precioso. ¿Y así con Mario vendiendo Choco Crispy? Claro. ¿No es de Jumbo? No, es Choco Crispy. Me salió un comercial, auxilio. Debe ser el que tocó comercial. Ahí voy a leer chat. Marca 123 dice la adoro. Ah, perdón, ese es de comercial. Ay, hijo. Ay, ay. No me auspicias, así que no te voy a decir la marca. ¿Y qué es lo que te llamó la atención del Zelda, Nike? Mira, yo lo he jugado muy poquito, voy recién en como la isla tutorial. Ya. Pero encuentro que está bien contada la historia, está bien hecho el... Porque también había un mundo abierto en el juego anterior, así que no creo que sea como la dinámica nueva. Pero es fluido. Así como dice James, no es necesario que te vayas. Si quieres ir por la historia principal, puedes ir. Si quieres ir a darte mil vueltas por todo el mundo, también lo puedes hacer. Es un juego que da para muchos tipos de jugadores. A mí me gusta tener una historia específica, algo específico que hacer, porque si no me aburro. Entonces, da para mí. Ahora, si quieres explorar el mundo y juntar todas las maravillas del inventario, también puedes hacerlo. Entonces, abarca bastante. Y yo creo que se demoraron su tiempo en sacarlo por lo mismo, porque fueron bastante detallistas en realizarlo. Bueno, esa es mi apreciación, en que yo más lo he visto jugar que jugarlo en sí. Ya. Pero está bonito, me gusta. Así como una curiosidad, cuando mostraron el primer gameplay del Zelda nuevo, la comunidad de desarrolladores de juegos se volvió loca, porque no entendían cómo Nintendo lo hizo para hacer que todas las cosas que le agregaron al juego funcionaran y no se rompieran.
en lo que respecta a las físicas, en lo que respecta a unir los objetos. Yo creo que más que se rompiera el juego, está sorprendido porque no se rompiera la Switch. No, no estamos hablando de eso, Rocket. Porque los comentarios que ellos hacían... Pero yo sí. Pero sí, obvio. Pero los comentarios que ellos hacían iban al tema de las físicas, de cómo funcionaban, de cuando, por ejemplo, hay un puzzle en donde tú tienes que armar un puente para poder cruzar, que obviamente puedes hacerlo de otras maneras, es un Zelda mundo abierto, pero hablaban de cómo interactuaban cada una de las piezas del puente al momento de tú ir uniendo las piezas y todo eso. Entonces, ellos decían que poco menos que no... Que Nintendo, que es esta compañía que todo el mundo juega porque no saca juegos con mucha potencia gráfica, nada por el estilo, vino el equipo de desarrolladores de Nintendo y los había dejado en vergüenza al resto de la comunidad. Porque el otro comentario que hacía es que, independiente de las limitaciones que tiene la Switch, Nintendo dijo: voy a demorarme lo que sea. Y aquí está el juego. Cuando estamos en estos momentos en una industria en donde la mayoría de los juegos salen completamente rotos al mercado. Entonces, es cuático porque... ¿Qué va a pasar ahora? Porque, claro, o sea, Nintendo viene, se demora lo que se tiene que demorar y saca un juego. Y tenéis casos, no sé, pues como el Jedi Survivor, que... lleno de problemas. ¿Cómo se llama este? El de la serie de HBO, que se me olvidó ahora el nombre. Que vimos el primer capítulo junto. El de Last of Us. Que el port de PC era injugable. Y que recién hace como dos semanas sacaron un parche ya que te permite jugar el juego. Eso también es negligencia de... Me acuerdo de la última rabia porque ellos también hicieron como dos ports más a PC y todos sus ports han tenido problemas. Es que son competentes. El tema, Joaquín, es que, y aquí yo siempre lo voy a decir porque la gente se olvida de un detalle súper importante: Pokémon es de Game Freak y Pokémon Company. Nintendo es solo el publisher ahí. Nintendo no tiene nada que ver con el Nintendo desarrollo. Va y dice: ah, ya, que pase nomás. Ya, pero lo mismo que decir es como que salga un juego mal, con poco rendimiento en la weá de Sony, y decir: no, Sony no se preocupa. Entonces, también deberían preocuparse, porque no es cosa de... Por mucho que sea el publisher, tú estás dando la cara de lo que vas a sacar. No puedes decir simplemente: no, es Game Freak lo que la están cagando. Sí, la están cagando, pero Nintendo debería poner mano dura a la mierda que sacan. Yo sí, sinceramente, yo sí me subo a ese barco, de verdad. Porque al fin y al cabo, no creo que no hayan visto lo que estaba pasando. Y ellos hayan dicho: no, pero a lo que yo voy es de que, independiente que Nintendo lo deje pasar o no, la gente siempre le tira toda la culpa a Nintendo. Y aquí, en este caso... No es solo culpa de Nintendo. Exacto. ¿Cachai? Y la mayoría de la culpa aquí la tiene Game Freak. Porque si Game Freak agarrase otros equipos que trabajan con Nintendo para darle, como dice Nico, más amor a Pokémon, los juegos de Pokémon podrían salir la raja. Porque ya está visto... de que no es un problema de la consola, porque existe Xenoblade, existe Zelda. Entonces ya sabemos de que el problema no es la consola aquí, el problema es el desarrollo del juego. Entonces ambas compañías tienen la culpa, pero sigues teniendo algo de culpa. Por eso, el problema es que todos le echan toda la culpa a Nintendo. Nosotros decimos: es culpa de Nintendo, pero principalmente de Game Freak. Pero sí, Nintendo igual debería no cagarla, pero Game Freak es el que exagera. Sí, porque tienen... Es que, para mí, sinceramente, tienes que tener gente que tenga esos filtros y tenga ese cuidado. Lo que pasa es de que, si nos vamos por el lado monetario, obviamente a Nintendo lo único que le importa es que venda. Porque, nuevamente, no es su juego. A pesar de que ellos lo sacan. El problema es que Pokémon tiene... siempre, todos los años, público nuevo.
Entonces no importa darle el gusto al público que viene siguiendo la saga, porque la cantidad de público nuevo que sale todos los años para el juego es tan grande que no importa lo que tú hagas, el juego va a vender. Es súper cuática esa wea. Entonces eso es lo que nos pone en esta... Sí, y es lo que dice Nico. A Pokémon deberían darle más tiempo, weón. No deberían sacar un juego cada año. Deberían darle su muerte, weón. Igual, lo del año es cierto. No obstante, no es excusa. Obvio. Porque hay otros juegos que también son anuales y no tienen el descaro de funcionar tan mal. Son todos juegos bastante del montón, porque Assassin's Creed también fue anual mucho tiempo y no salía tan roto, excepto el Unity, que era el de Francia. Pues oye, que los franceses si nadie los quiere. Calidad de año. Entonces, sí, pues los FIFA, los NBA, esos también salen anualmente, pero no salen tan rotos. No, pero salen asquerosos. No necesitan romper. No salen asquerosos. Son igual que los demás juegos. El de básquetbol es horrible. Sí. Es que los juegos de deporte son bastante alejados de la mano de Dios. Como son bastante casual el público de los juegos de deporte, no hay un verdadero... Oye, pero si seguimos la ley de años por calidad, entonces el F-Zero va a ser una obra de arte. Sí. Igual está aquí. Lo diríamos. Satoru Iwata. Igual se sabe que cuando se anuncia un Pokémon o sale un Pokémon, hay un estudio que ya está trabajando en el otro porque trabajan a dobles tiempos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como, sí. De que se anuncia un juego de Pokémon, pero ya están trabajando en otro. Porque así trabajan. Entonces no es realmente anual. No obstante, salen todos los años. Pero van como que adelantan pega, por así decirlo. Sí, es que ese es el problema. El ritmo de trabajo que tienen es tan rápido y tan fuerte, pero no les da el japonés para... explotador. Pero no les da el tiempo para sacar un producto como corresponde, weón. No, güey, estamos claros. Si uno cuando quiere hacer juegos bonitos, se necesita tiempo, se necesita cariño. Por ejemplo, Santa Mónica, la gente se olvida que de God of War a God of War pasaron, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años y medio? ¿No vas a decir? Más o menos. Y salió tremendo juegazo los dos. Ellos mismos dijeron que nos demoramos tanto en hacer cada juego que vamos a cortar la saga de lo que queríamos hacer. Sí, el otro día cuando salió el directo y aparte que mostraron cosas hermosas en el directo, que hasta el día de hoy me cuestiono qué mierda sucedió ahí, pero el directo en parte como con la noticia del DLC del Pokémon de Switch. Y yo lo veo que, ok, ya no tienen que crear un juego completo de nuevo, ahora solo tienen que crear las cosas nuevas y toda la cuestión, ¿cachai? Y se ve feísimo, weón. ¡Feísimo! Claro, es que llevan varios Pokémon viéndose horrible. O sea, a mi perspectiva. Claro, pero lo que yo veo es que ya tenía el juego base hecho, por último, ponle un poco de amor a la weá. Y se ve feísimo. ¡Feísimo! Hola, amo el dinero. ¡Qué impresionante! Hablando en noticias más positivas, de alguna manera se logró. Va a salir un remake del Super Mario RPG. Uy, uy, uy. Y del F-04. ¿Hablamos? Uy, el F-0. Nunca. Ya, todos nos reímos de no ser el F-0, bro. ¿Para cuándo el GTA 6? Todavía estoy esperando. Yo crecí con el GTA 6, po. ¿Sí, cuánto? Tiene como 10 años. Déjalo ser. Tenía como 15 yo cuando lo jugué por primera vez. Y ahora lo están jugando mis primos chicos. Po. No, eso ya duele. Mira, honestamente no sé. Porque ahí Rockstar tiene que darse el tiempo necesario para sacarlo. Porque la dificultad que tení es de que... ¿Qué inventas ahora, pues, weón? ¿Cuál es la gran nueva gracia que va a tener GTA? No sé, que se pongan a trabajar, ¿no? Entonces, tienen que tomarse su tiempo, pues, weón. Y, claro, volviendo al tema del Super Mario RPG, weón, yo cuando lo vi en el stream no lo podía creer. Porque es como... Y con Jamie habíamos dicho, ojalá sacaran de nuevo ese juego. Claro, pero... Super Mario RPG. Pero había sido como hace un mes, ¿no? Antes sí, que... Y, claro, nosotros decíamos, weón, sería hermoso...
pero es imposible por los temas del de los derechos que los estaban copyright. Entre Square Enix, claro, del copyright, y Nintendo. Entonces, era súper difícil creer que algún día iba a llegar el día. Sí, ni siquiera pedíamos el juego nuevo. No queríamos ese mismo juego nomás. Por eso, ese es el problema. ¿Cuál es tu problema? Maldito fandom de Nintendo, solo quiere los mismos juegos. Se F-Zero. Contentan con tan poco. Sí, quiero mi F-Zero. Yo igual tengo que decir que actualmente estoy bastante desenamorado de los juegos en general. Como que hay un vacío en mi corazoncito, entonces ya soy un hater. Me volví hater. Lo admito. Pero es que es cosa de ver también cómo está la industria, pues bueno. Si cada juego que sale, cada juego que está roto, pues bueno. ¿Qué podía esperar? Yo no puedo. Yo que soy un amante empedernido de los MMO, todavía estoy esperando un WoW Killer, un WoW Killer de verdad. Yo no puedo creer que ese pésimo, horrible juego que amo no lo hayan podido bajar de ese podio de mierda. Es que ya está demasiado enraizado. No hay vuelta para matar ese juego. Es que no ha salido otro MMO que llene ese espacio. Es que aunque salga uno, no va a tener el empuje de la novedad que tuvo ese y no va a poder sacar a todos de ahí. Tarde o temprano va a tener de nuevo menos jugadores que WoW y van a volver para allá. Que no sé. O sea, es que falta. Está enraizado. Ahí está Aleyon esperando el Blue Protocol que algún día va a llegar. El verdadero WoW Killer. El verdadero WoW Killer. Como todos los otros que han venido anterior. Como los otros 500 que han pasado. ¿Qué pasó? ¿Supiste? ¿Tú supiste lo que pasó en China con el WoW? ¿Qué pasó en China? Que en China, el publisher de China, porque entrar en el mercado chino en videojuegos es muy. Es muy difícil, porque por tener un sistema político bastante rojo, en el que la hoz y el martillo se juntan muy fuertemente, todo es regulado. Entonces claro, pues. Tienes que tener un publisher chino para poder entrar al mercado chino. El publisher del WoW en China era Tencent. Tal vez conocerán esa gran compañía Tencent por ser mayoritariamente creadora de juegos como el LOLcito. Y, sí. Y Tencent les dijo, se dice la mala lengua que les quisieron subir el precio, pero a una onda exorbitadamente. Sí, también Pokémon Unite también es de Tencent. Explica muchas cosas. Les quisieron subir como el precio exorbitadamente porque querían sacar el WoW de China. Y actualmente tú no puedes, si estás en China, no puedes jugar WoW. Y lo que hicieron fue sacar un WoW. Y es muy calco del WoW. Sí, es como que lo denominaron WoW Killer. Cosa que es parte cierta porque mató al WoW en China. No puedes jugar WoW en China y solo puedes jugar este nuevo juego. ¡Wow! Producto chino. En China fue. Ahí fue donde destruyeron las estatuas y todo eso, ¿no? Sí. Ah, ya, sí, me acuerdo de la noticia. Entonces quedó la embarrada grande, porque la gente no dimensiona lo que es el mercado chino, es el mercado más grande que hay. Es que la cantidad de plata que mueve es enorme. Entonces salió este nuevo. Sí, igual. Salió este nuevo WoW Killer. Como tema súper anexo a esto, es que en lo que respecta a películas, series, videojuegos, es súper complejo también porque hay ciertas regulaciones que tú tienes que respetar si tú quieres que tu producto salga en China. Como por ejemplo, no puedes tener esqueletos, weón. Porque los esqueletos son iconografía. No me acuerdo cómo lo denominan, pero básicamente tú no puedes tener esqueletos en tu producto. Si tú tienes esqueletos, no lo puedes sacar. La censura también de. Como la ropa en personajes femeninos también es súper hardcore. Por ejemplo, hay varios splashers del LOL, así como los bocetos del LOL, las caritas que tú veis, ¿sí? Y están modificadas, po. Es distinto. Es hardcore. Pero en todo caso, no es novedad, po. O sea, como dice James, en las películas de toda la vida. Sí, no, sí, por eso. Respondiendo al coronel, Riot anunció oficialmente
que van a tener un MMORPG no lineal en el que puedes crear tu propia historia. No, desde que de verdad van a tener su MMO, y lo chistoso de todo esto es de que uno de los CEOs del proyecto del MMO de... No es CEO, uno de los directores creativos del MMO del LoL es un ex trabajador de WoW. Uno de los antiguos directores de diseño del WoW, que fue lo que las personas que creó, si no me equivoco, las arenas en WoW y algunas de muchas raids muy, muy emblemáticas de Lich King. Yeah. Entiendo. Se fue a trabajar como director del proyecto en... ¿Cuál es el BDO, coronel? Por sigla no me suena, quizás por el nombre. Black Desert. Ah, el Black Desert Online. Mira, con Aleyon y con Timmy... Le falta. Nos pusimos a jugar un momento Black Desert. Debo admitir que a mí, personalmente, a mí no me gustó. Pero es por un tema que el tipo de juego que es Black Desert Online, a mí no me gustó. Me pasó lo mismo que me pasó con el... ¿Cómo se llamaba el otro juego que jugaban ustedes? Tower of Fantasy. No, el Tower of Fantasy. Antes de eso. ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. Uy, este juego que era coreano. La sal, pero... Kimi, ayúdanos. No, el Ragnarok Online. Me encanta. Online. ¿Cómo se llama esto? Uy, no me puedo acordar. Cuenta tu madre. Yo Kimi, no te dejes votado en estos momentos. No me acuerdo por dos, dice. Sí, pero ahí Joaquín dice algo, bueno, que es bastante cierto, ¿eh? Todos los MMOs consisten en farmear, pero no es solo eso. Según yo, Black Desert le faltan ciertas cosas para que a mí personalmente me guste, porque yo soy un amante empedernido de los MMOs. Yo soy persona de... Pero es que Black Desert es un 70-80% competitivo. Pero no es tanto farmear. Algo que es muy chino. No me termina de hacer que... Neopets. Sí, tal vez eso. Es muy chino para sus cosas. A ver, yo estoy seguro que en Twitch Prime regalan weas del juego del que estoy hablando. En Los Ark. Esa wea. Los Ark. Ese otro juego que... Los Ark también fue un WoW killer. Fue anunciado como un WoW killer y no mató ni siquiera la pezuña chica del WoW. Pero es que es muy diferente, porque cuando yo llegué a los niveles de ya competitivos, ya que se trataba de tiempos, era muy diferente a un MMORPG en ese sentido. Era muy, muy chino, muy coreano. Muy competitivo, mucho de tu vida ahí, como si fuese un deporte. Es como, no sé, Diablo 3, que tú dices, oh, qué entretenido pasar las misiones. Al final no se trata de eso, se trata de pasar los calabozos en el menor tiempo posible. Y ya se te olvidó de qué era el juego. Se cambia rotundamente llegando a un nivel. Sí, y... Kirina mencionó el Ragnarok. Con el Ragnarok me pasa una weá, que es que cada vez que tengo la oportunidad de jugar Ragnarok, vuelvo al Ragnarok. Y lo juego. El único problema en esta ocasión, que de hecho con Anchor estábamos jugando Ragnarok, fue que salió el Zelda. Y eso me cagó toda la concentración. Dejamos de jugar por un tiempo. Porque de verdad, nosotros estábamos jugando con ganas. Estábamos leveleando toda la cuestión. Pero... De ahí hay que farmear otro rato. Sí, porque el Zelda me consumió completamente. Y después otras cosas y así. El RBO. ¿Cuál es el RBO? El Ragnarok Battle Offline. Uy, no sé. Honestamente no lo sé. Difícil encontrarlo ahora, es casi los media, pero
voy a echarle una mira por ahí. Sí. Y si no, lo tengo que vender alguno de mis discos antiguos, porque yo tenía dos versiones de ese. El Star Rail. El Star Rail me gusta porque se juega solo. Pero también pues, con todos los otros juegos que he estado jugando, tampoco he tenido tiempo de meterme al Star Rail. El Star Rail es como la mascota virtual. Entonces, hay muchos juegos que son así, como de mascota virtual, de celular, que tú le das como pero a eso voy. Que son como 22 botones que das al día y se acabó. Entonces ya no... Como juego ya... Oh. Los Neopets. Sí, prácticamente. No me hablen de Neopets. Perdí mi cuenta de Neopets porque no me acuerdo del usuario. Voy a buscar los tiros. Entonces esos juegos yo por lo menos no los cuento mucho. De ese estilo. Yo tengo fe en que el Blue Protocol va a ser entretenido. Pero de aquí a que salga... Algún día. Algún día va a salir. Bueno, lo prometido es deuda. Así que voy a lanzar un link donde se puede canjear 5 cofres. Las 5 primeras personas que usen el cofre. O sea, que usen el link van a poder canjear cofres. Es así de sencillo. Si yo uso el link, ¿me lo puedo quedar? No, por los que estamos aquí en el programa que no ocupen el link, pues bueno. Estamos todos listos ya. Estamos terrible preparados. A ver, mi aniversario merezco un regalo. Hoy. Oh, el Garlic. Yo soy malo para ese juego, pero igual podríamos jugarlo un día. ¿Cuál? El Garlic Phone, el de dibujar. El de dibujito. He escuchado ese juego, pero no sé cómo se juega. Está hasta en el disco. Mira, yo lo único que voy a decir es que el 90% de los webs dibujan pantalla la hice yo, así que. Oye, sí, Alejo, ponte a dibujar algo, weón. Bueno. Tengo mucho retraso. No mental, sí, sino en el... Lo sabemos. Sino en esta pizarra. Me cuesta mucho. Media weá, mira. Yo dibujé weas que se entienden. La weá tiene... ¿Cómo que se entienden? Eso no se entiende. Eso queda súper claro. Tiene un retraso, pues, weón. Yo dibujé una porque está con... Tu mente está conectada con la pizarra, po. Ay, ya. Va el link en 3. Atento, Rocket, vamos. 2. Casi. 1. Ya, no voy a dibujar ni no sonar ese link que no voy a todo. Ahí está ya, el link. Ya lo cobré. Nuevo récord. Claro, el link lo cobré hasta que saliera. No lo voy a cobrar, A ver, ¿de qué otra cosa podríamos hablar hoy día? Podríamos jugar a más. No, pues si hoy día es un día de conversación, weón. No es para ponernos. No, jugar. Pero como proyecto, ¿cachai? Ah, ya, o sea, podríamos un día meternos a jugar a Among Us, aunque todos sabemos que me van a matar a mí primero, pero ese es un tema aparte. Da lo mismo. Además que jugar juegos así como Among Us que sean competitivos, busquemos weas que sean cooperativos. Para que nos demos cuenta cuán mierda somos. De hecho, como el pie. De hecho, me parece una buena idea. Human Fall Flat. Por ejemplo. Yo sé que eso va a terminar mal. Hay un. Pero juego, le hago. Hay un juego de mesa que salió hace poco que lo hizo Eric, el de Leyendas y Videojuegos. Que se llama Rivertown y que tú vas haciendo con fichas hexagonales. Las vas uniendo y vas cumpliendo objetivos, porque es onda, ponte tú, tienes ríos, casa y montaña. Y ponte tú tienes tarjetas que vas canjeando cuando cumples los objetivos y tienes que, no sé, unir varios ríos, casa y toda esa cuestión. Y es cooperativo. Pero la gracia es de que cada vez que alguien tiene un turno, el resto no le puede ayudar. Él tiene que decidir dónde poner la ficha y todo eso. Entonces es súper interesante ver si de verdad logras cumplir los objetivos hasta el final o no. Yo sí, igual lo podríamos probar en algún momento, porque lo tengo en el tabletop. Pero juegos cooperativos no. Porque esto no tiene coordinación. Pero esa es la idea, pues. Ten. Los conozco. No, es que, James, hay una diferencia entre... No poder coordinar bien y no tener coordinación.
Ay, ay, ay. ¿Cómo se llama el de los...? Todos mueren constantemente y explotan por todos lados. ¿Cómo se llama este de los...? Ah, me voy a olvidar. Se lo voy a buscar. Porque no sé ni cómo expresarlo. Está como, ¿cómo se llama esta weá de la que no me acuerdo? Es que sé el juego que es, pero me cuestaría explicarlo. Ay, ay, se trata de... Son monitos chicos que tienen que de llegar de punto A a punto B. Pero se necesitan ¿Lenos? Para poder llegar. ¿El Pico Park? Ese. Ah, ya ese. ¿El juego que va a acabar con todos nosotros? No. Para eso juguemos Monopoly, pues bueno. Es más rápido matar nuestra amistad que decirlo, con el otro. Yo lo digo aquí ahora, yo no confío en ninguno de ustedes para jugar juegos cooperativos. Yo lo digo aquí y ahora, los voy a jugar. Yo juego no lo Monopoly puedes disfrutar. Y compré el de Animal Crossing. ¿Cómo? Ah, el yo Monopoly de Animal Crossing. Ya entendí. Compré el de Animal Crossing y lo jugamos en vivo, weón. Oh, estuve a punto de comprarlo. Me lo voy a cuestionar. Yo jugaría Pico Park. Y no estaba tan caro. Ay, ay, ay. Yo sí jugaría Pico Park. Hay uno de los pingüinos, pero es de dos, ¿no? El de los pingüinos también es chistoso. No confío. Yo soy ese men. Hemos cumplido la primera hora y media del programa. Catán, un clásico. Qué rico. Yo soy de... un Catán. Tengo un problema con Catán. ¿Qué pasa con Catán? Tengo la expansión, no tengo el juego base. Igual Catán es como el gato, o sea, lo juegas 5 veces y ya sabes cómo ganar. Ah, no, mi problema con Catán es que siempre lo he jugado con gente que es cero agresividad. Por ende, una sesión dura 8 horas y media y nadie avanza. A ver, mi impresión es que juegues 8 horas y media una partida mira, con alguien. Mira, Kirina es una persona de cultura, weón. Habla cultura de cero tics. Yo quiero jugar Sea of Thieves. Es cierto que James no sabe quién es Kirina. Sí sé quién es. Ah, ya. Pero sí, acuérdate, estuvimos jugando. Estuvimos jugando Minecraft. Ah, cierto, que está usando ese nick ahora. Sí, sí. James, obviamente es una persona de cultura. Lo sé, pero por eso mismo lo recalco. Hablo de Sea of Thieves. Yo sí quiero jugar Sea of Thieves. Pero no lo tengo. Pero yo sí quiero jugarlo. Mira, para mí hay dos juegos que no puedo jugarlo, porque mis manos se empequeñecen y se vuelven muñones. Que es Sea of Thieves 1 y el Monster Hunter. Smite. Es que no puedo con esos dos juegos, Es que no lo haya intentado, no puedo. Pero si nadie te está pidiendo que seas bueno en el juego. Ya, a ver. Necesito tripulación, dice James. ¡Dame mi tripulación! Que no puedo, o sea, no lo veo el juego y yo no sé, empiezo a echar coma, no puedo. Phasmophobia es un juego que yo jugaba en multijugador tiempo y nunca me doy el tiempo de jugarlo. Yo lo jugaba multijugador, es muy entretenido. Tiene que ser jugado multijugador y para eso tengo que tener tiempo. A ver, podría ser el jueguito de los fantasmas. Muy entretenido. Yo el Phasmophobia también tengo ganas de probarlo, no lo he jugado nunca. Es muy entretenido. Yo confirmo eso, muy entretenido. Con varios amigos, muy entretenido. ¿No tienes amigos? Basta. No, pues yo juego solo. Yo y mi esquizofrenia. Prendo dos computadores loco. Más. La IA. Prendo dos computadores más y pasa el resto del tiempo matándose a sí mismo. Encerrado en pieza y gritando. El otro juego que empezamos a jugar hace poquito es el juego de peleas, el Grand Blue Fantasy Versus, weón. Antes de la weá me dio tanta rabia, llegué acá con ganas de jugar la weá. Acomodo el control, acomodo el PC, no hay internet. ¿Ja? Cualquier cosa que haga no se va a guardar. Fuck. Ay, ay, ay. Yo lo intenté jugar, lo compré, lo descargué, jugué el combate y los controles de PC son demasiado asquerosos. Y dije,
Alt F4, mi trabajo aquí termina. ¿Quién juega con controles de PC también? No tengo mando, pues. Cómprate un mando de 3.000 pesos, cómprate más barato del mundo. Me lo pido muy rápido. Necesito ya, chicos, ¿escucharon una vaquita para comprarle un control a Rocket? Ya, le pongo Luca, ya tiene la mitad del control. Vamos a ver. Pero ya, gente. Te enseña a conectar vamos con YouTube al PC, no como a James. ¿Qué? Hijo de. Vamos. Sería amor. Y se murió. Y se murió. La verdad es que ya, a ver. Tengo que contar esa mierda. Resulta ser de que hace un par de años yo quería comprarme un control para jugar con la Switch. Entonces le pregunté a Chen, ¿qué control compraste tú? Y me dice, este control marca Nico y toda la cuestión, acá está el link. Ah, dale. Entonces yo voy a un Microplay, que antes existían, ya no existen, cerraron la tienda. Y me lo compro. Y resulta ser de que en la caja dice, el control funciona con Bluetooth con la Switch, pero solo por cable con PC. Entonces yo dije, ya, da lo mismo, por lo menos me funciona para jugar con PC. Años jugando con la cuestión con cable. Años hueveando porque se me desconectaba el control. Años hueveando porque el cable culiado funcionaba mal. El otro día Chen está acá y lo veo y está jugando con el control con su PC por Bluetooth, sin cable. Igual. Magia. ¿Cómo qué? ¿Cómo mierda hiciste para conectar? ¿Con el Bluetooth? ¡Pero si la weá no es compatible! ¡Inténtalo! Y la weá funcionó a la primera. 2 años peleando con el puto control. El poder de no leer las instrucciones. No. Yo leí las instrucciones. No, por eso, es Chen, el poder de no leer las instrucciones. A mí nadie me dijo que no se podía. Así que lo hice. No, sí, lo peor es que cuando yo me puse a jugar, porque yo también ocupaba tu control para jugar cuando estoy en tu casa, y yo digo, lo que a mí me gusta hacer es pescar tu tele, pongo la tele grande y me siento en el sillón a jugar. Y tenía que jugar terrible acercado porque el cable no daba más, ¿no? Sí, po. Horas jugando con dolor de espalda porque el cable no daba más. Sí, po. Para saber ahora que la wea inalámbrica. Sí. Sí. Estafado, me siento. Es el mismo Neiko que yo he tenido desde el comienzo. Y que, de hecho, creo que Kirina, tú tienes uno de esos, ¿o no? Pero el punto es que yo siempre lo conecté por Bluetooth al PC. Exacto, Kimi. Kimi me entiende. Ay. Kimi me entiende. No. Es más, yo hay muchos juegos porque antes me limitaba a mi computador. De tener un mal computador hacía que no pudiera jugar muchos juegos. Ahora, el no tener el control hace que no puedo jugar muchos juegos que a mí me gustan mucho. Y me arrepiento de no haberme comprado un control cuando volví de mi práctica en el sur. De haberme comprado un control. Sí. Cómprate uno de los mismos, pues, güey. Y lo conectas con cable. Y después de 2 años recién empecé a ocuparlo como correcto. Claro. Ay. Tan caro. Tengo sándwich de jamón para donar. Ay. Ah, cierto, que ella tiene su propio control. Kimi dice, yo dono mi atún. Ella como Nike tiene un control de Xbox. Pero podemos... No te preocupes, el atún no es de ella. Pero podemos ahí ir viendo... ¿Qué cosas podríamos llegar a probar, jugar en grupo? Y bueno, todas las sugerencias que están tirando acá las pueden tirar en el Discord y así las dejamos escritas y ahí podemos empezar ya a barajear realmente que sí y que no. Tengo una pregunta. Dale, Leon.
¿para qué tipo de videojuego, género, hablando, son buenos, cada uno? Uy, ¿qué quiere partir? Yo, bien, por ejemplo, por mi crianza y todo esto, soy bueno en los juegos de lucha. O sea, yo los comprendo y los juego. Eso es lo mío, por ejemplo. Yo creo que... Dale, el Rocket tú primero. Perdón. Mi mejor género puede ser el MMO. Por eso de que con mi guild latina fuimos de los top 1 en el server mucho tiempo. Entonces, sé jugar mucho MMO. Y casi comprendo que cualquier género. Los otros que soy bueno son los shooters. Dale. Yo diría que soy bueno en los SRPG. Que son todos los RPG que son por espacios cúbicos como... Fire Emblem, Advance Wars, ese tipo de juegos de estrategia que funcionan, claro, los Tactics también. Por eso no digo juegos de estrategia porque yo no me considero muy bueno jugando cosas como, por ejemplo, Age of Empires, que igual me manejaba, pero no me considero bueno. Nunca he sido bueno como por ese lado. Pero en los juegos de como Fire Emblem, ahí sí, ahí yo sí me muevo. Me parece. Chen, Nike. Es que estoy tratando de pensar en qué juego soy buena y no sé si sé. En los de miedo. Yo creo que eres muy buena en los juegos de miedo porque los sustos que me pegáis cuando jugáis esa weá son legendarios. Tienes la paciencia para esos juegos y te tiende ir bien en esos juegos. En los Resident Evil te van bastante bien. Sí, porque juego con ayuda. Con los juegos de autos te va bien. No te dais ni cuenta, pero los de carrera te tienen bien. Listo, Need for Speed. No, juegas. Need for Speed es que me encanta. Es que son muy buenos. Pero es otro de los tipos de juegos. Yo les voy a contar algo. Lo que pasa es que yo tengo una muy mala imagen de mí como jugadora porque jugaba con mi hermano. Ahí Daniel le puede, o sea, Chen les puede dar una descripción después de cómo es mi hermano y por qué digo esto. Reinhardt. Funado. Entonces, yo siempre perdía o iba muy lento en los juegos, en los de lucha no hacía mucho, en los de carrera siempre llegaba al final. En los juegos de Resident Evil, por ejemplo, no sé, me demoraba mucho, según yo, en sacar todas las cosas, en completar el juego. Porque, a pesar de que mi hermano es menor que yo, juega bastante y juega muchos tipos de juegos. Y todos los que eran como compartidos me sacaban la chucha, pero la chucha. Entonces, yo siempre pensé que no era buena jugadora o que era muy lenta. Hasta que empecé a jugar con Chen y me dice que no, que en realidad es como que juegas ni mal ni bien, o sea, bien, en promedio. Porque mi hermano es, de verdad, o sea, hace las combinaciones perfectas, se sabe como muchas cosas de memoria, saca los equipamientos precisos para todo. Entonces, ese estilo de juego, a ese estilo de juego yo crecí. Y a mí no me gusta ese estilo de juego. Entonces yo siempre pensé que no era muy buena. Hasta que jugamos, no sé, pues era Need for Speed, no me acuerdo cuál Need for Speed con... Carbono. Pursuit. Hot Pursuit. Bueno, y nunca me pilló, pues nunca me pilló cuando tenía que pillarme. Y aparte que los glitches siempre me acompañaron. Pero sí, yo creo que juego de carrera es uno de los que me gusta y en los que yo puedo si decir puedes. Que soy bueno. Me parece. Con el Game Pass... No sé qué estilo de juego solo Resident Evil. A ver, si hablamos de los Resident Evil viejos, se consideran survival horror. Ya. Los juegos de ahora... Es como... una fusión entre los juegos de ahora son como una fusión entre lo que era survival horror y acción, ya, porque ahora son más action game que solamente survival horror en ese sentido. Yo lo que tengo entendido es de que del 1
al... No lo quiero cagar. ¿Al 3? Sí, porque el 4 ya no. Del 1 al 3, Survivor Horror. Del el 4 al 6 es Action Shooter Horror. Una wea así. Y después el 7, que fue el último, el de los últimos que salió, el de la Dimitrescu, ¿no? ¿Es el 7? No, sí. El 8 no, es el de la Dimitrescu. El 7 es el de la casa. Ya, esos dos últimos vuelven a ser Survival Horrors. Ya. Claro. Porque el género de los Resident Evil a mí me gusta bastante. No sé si soy buena o mala en ellos, pero me gusta bastante. De hecho, yo haría la distinción de que el 4 es el juego de transición. No diría que es un action horror todavía, pero sí diría que es mucho más action que el 1, 2 y 3. Y ya del 5 en adelante, ahí ya sí no hay discusión. A ver, ¿no van a venir aquí ustedes a definir el género? Ya... Es un juego de deporte y se acabó. Los juegos de Resident Evil fluctúan de género tanto como las malas adaptaciones que tiene la de película. Uy, Silent Hill. ¿Qué piensas de Silent Hill, Nike? Es que yo no lo he jugado. Yo quiero que juegue el 1. O sea, queremos retomar el programa. Por favor. Comentando tímpanos con Nike podría ser una opción y yo podría probar distintos juegos de ese tipo. Porque son los que me gustan, pues yo no, la idea de un programa es también pasarlo bien. Pues. Sí, pues obvio. Yo creo que Nike sufra y juegue del psicólogo. No, pero es que primero, como dice Chen, el primero. Uy, el primero. Es que el primero igual tiene tank controllers, man. Son ¿cachai? Controles bien de tanque, bro. Es una experiencia. Es que por lo mismo también, pues bueno, porque es lo que yo siempre digo. Si alguien va a entrar a la saga, además de que el 1 es juegardo, es muy bueno, no le voy a pasar el 3 o el Shattered Memories, porque el control del 3 y el Shattered Memories es superior al control del 1. Cuando vaya a jugar el 1, no lo va a poder jugar cómodamente. Entonces es mejor que juegue el primero y de ahí le pasamos las otras cosas. Pues, igual el 1 es el que mejor sensación de Silent Hill. Es el Silent Hill. Es que Hill, ese es el Silent, ¿verdad? Hill. El 2 es muy... Según yo, el 2 es mejor que el 1. Pero el 1 es el Silent Hill. Es el juego que yo cuando me levantaba para ir al colegio, abría la ventana de mi pieza y decía... Silent Hill. Fue ese juego. Yo veía la neblina, la bruma y decía... Silent Hill. Sí, yo los conozco así, por cultura popular, porque dicen, oh, está en Silent Hill, por el tema de la niebla. Conozco más o menos de qué se trata, pero yo de verdad nunca lo he jugado y nunca he visto a alguien jugarlo. Excelente. Así que, excelente. De Silent Hill yo no sé nada. Perfecto. Tienes que jugar el 1. Bueno, ahí tenemos un programa. Ya, bacán. Ahí hay que ver cómo seteamos todo, pero sí, el 1... Yo todavía tengo trauma con ese juego porque es muy bueno. Aunque quiero ser malo de la película y he persistido ahí nomás. Pero ahí. ¿Sabes qué? Sí, el juego no ha envejecido de la mejor manera. Pero no ha envejecido lo suficientemente mal para arruinar el juego. Es posible. Lo que sí, Nike... El Silent Hill 1 tiene puzzles tipo Resident Evil clásico. O sea, hay puzzles que te tienes que romper la cabeza para solucionarlos. Sí, esto... De hecho, el juego espera que por lo menos tengas algo de conocimiento de teoría musical, por algún motivo. Y el juego asume de que tienes dos doctorados. No, yo voy a ser el comedín del público si se me va a encoller el puzzle. Está bien, po. Es súper válido. Súper válido. Entrar como mod, poner modo de motes. Veamos quién ayuda a quién ahora. ¡Qué hijo de puta! Aquí tengo. Pero ya sí. Oye, si nosotros teníamos. Ahora hay un programa, si se llama Reventando Tímpanos con Nike. Ahí está. Ese programa existe. Y no es clickbait. Uno podría creer que es clickbait. No, ¿cómo me voy a rentar los tímpanos? Fui al doctor dos veces.
Ay, ay, ay. Cuidadito. Cada cierto tiempo tiene que aparecer un mensaje en el chat que diga, por favor, ajusta el volumen de los audífonos. Sí. Gente, como los audífonos, nos despedimos de sus tímpanos. Ah, morí. Volví. Solo por la nostalgia y el tema. Ahí está, de hecho, el capítulo. Para el que lo quiera guardar, si es que no lo ha visto, y verlo en algún momento. Recomiendo verlo con volumen bajo. De hecho, es este, como, bueno, como todos los programas, en realidad, ese está hecho en el estudio anterior. Uh-huh. Ay, ay, ay. No sabía que no había jugado Silent Hill. No, yo no jugaba nada de Silent Hill. Porque Silent Hill no es de los juegos que jugaba mi hermano. Entiendo. De hecho, no me acuerdo por qué llegué a Resident Evil. ¿Por tu hermano, po? Probablemente. Si tu hermano juega a los Resident. ¿Te acuerdas de cuando lo acribillé como sniper? Jamás voy a olvidar eso. Tu cara de felicidad. Sí, una vez jugaron estos dos y los dos eligieron sniper. Lol. En el modo 1 contra 1 los dos éramos el sniper. La cara de Nike cuando logré meterle el balazo perfecto y matar a su hermano fue impagable, porque ella estaba acostumbrada a que siempre gana. Fue como una venganza personal de ella. Ay, ay, ay. Sí, yo puedo decir que los de carrera soy buena porque los de carrera yo le pude ganar a mi hermano de vez en cuando. Ya, vamos a jugar a Hot Wheels. Vamos. Aprovechando el Game Pass, deberías probar el Hot Wheels. El problema, pregunta, ¿la cámara en el Hot Wheels se mueve mucho? No, la cámara siempre está detrás del auto. Porque, por ejemplo, en el Mario Kart, en uno de los nuevos, hay unas pistas que giran como en 3D y la cámara se aleja y se mueve. No, y no. La cámara aquí siempre está fija detrás del auto. Ahora, no obstante, a veces las pistas tienen que girar la cámara. Pero hay ciertas pistas. Pero es que distinto cuando tú giras la cámara a cuando la cámara se gira sola. No sé si lo comprendo, pero es complicado eso de la cámara, por lo menos en esas pistas. A mí me gustaba mucho el Mario Kart. Mucho. Hasta que pusieron las pistas raras. De hecho, les gané a todos. Yo la primera vez que jugué a Mario Kart, les gané a todos los que estaban ahí, que eran veteranos de Mario Kart. Sí. Y bueno, después no me dieron tregua. Pero desde que pasaron al Mario Kart 8, yo no he podido volver a jugar Mario Kart porque me marea la visual. Yo, en mi época más ratona, gané un torneo de Mario Kart, el Mario Kart de la Wii. Gané un torneo en la Piedra Feliz. Yo siempre levantaré con orgullo. Me preocupa lo que me puros viejos. Eran puros viejos de mierda. ¿Qué fue la Piedra Feliz? Tenía como 12, man. Y creo que por ahí anda mi premio, que es un muñequito de Mario y otra weá que saqué del stand. Así como que el premio era, elige tres cosas de aquí. Pero el Hot Wheels igual, a lo que yo pensaba, porque yo no tenía idea. Y dije, ah, como en Mario Kart, tienes cositas que tomar, las pistas son muy locas, pero no resultó tan así. ¿Se acuerdan cuando se anunció ese juego? Yo les dije, se anunció ese juego y yo les dije, este se ve buen juego. Nadie me creyó en ese momento. Kirina, lo que pasa es que estábamos hablando, que Nike también dijo porque le gustaban los juegos de carrera y estábamos hablando de Mario Kart también. Por eso saltamos de Resident Evil a Mario Kart. ¿Quién hace con Resident Evil Kart? No, Ey, no sería tan loco. Yo me acuerdo jugar, no me acuerdo que Mortal Kombat fue, creo que el Armagedón, que tenía un modo carrera. Sí. Motor modo Kombat. Sí. Motor Kombat. Ah, Motor Kombat. Sí. ¿Usted dijo en qué juego era bueno? No, le toca. La traición. ¿Quién se ha conectado? ¿Eh? Profesora, revisó la tarea. ¿Qué juego ser bueno? Yo no tiendo a ser bueno en juegos, yo tiendo a disfrutar juegos. Oye, pero los de pelea eres bueno. No, en los de pelea tiendo a aprender, pero me tienden a patear el culo igual. Pero elige uno en que seas bueno.
A ver, no somos jugadores bueno. profesionales, weón. Yo lo intenté, pero no lo logré. Y era bien ratetóxico, pero aún así sí. no lo logró. Pero no lo logré por un tema de que se me echó a perder mi computador. Pero estuve cerca de la Grandes Ligas. Ya, sí. Cerca. Mira. Cerca. Chupando el coco. Te voy a decir que sí. O sea, a ver. Jackie Chan no lo dice. Yo creo que en los juegos donde es como tipo sandbox, en donde tú puedes como base Minecraft, Chan es muy bueno. Si puedo hacer granjas y automatizar cosas, probablemente me vería bien en ese juego. Es que no solo eso, voy al hecho de que tú eres bueno en la estructuración de cómo afrontar un juego de ese tipo. ¿Cachai? No eres como el jugador promedio que simplemente va por ahí por la vida y juega así nomás. Tu entendimiento del juego crece súper rápido. Entonces, en lo que tú te demoras en descubrir lo que descubres, yo podría estar recién empezando el juego. Como por ejemplo, el Tinkertown. Ya, sí, tengo la estructura de ese tipo de juegos bastante asimilada. O el otro que se parecía a Minecraft, que lo estuvimos jugando un buen Terraria. Creativerse. El Core Keeper. Es que sí, denme un juego donde yo puedo usar la mecánica de una forma libre, onda, hacer contraptions, armar cosas, armar granjas, armar... ocupar el juego en contra del juego y probablemente me va a ir bien. Concha de sistema, Ay, 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 video. Sí, Kirina, ese video siga muy bien porque saltamos de uno al otro. Video de mierda. Sí, yo creo que los sandbox son lo mío. Bueno, y los RPG antiguos. Old Time Turn-Based RPG. Va a haber que jugar el remake del Super Mario RPG, ¿eh? De cabeza. Uy, uy, uy. Yo soy la persona que tiene la opinión poco popular de que Final Fantasy acaba en el 6. La gente está diciendo que el último, que es lo que le comenté yo a James en su momento, de que el último está muy, muy bueno, así como que es digno sucesor de los anteriores. ¿Sabes qué? Después de que hablamos de eso, escuchamos con a Legion todo lo contrario. De hecho, que la gente está chata del juego, porque el juego parece cualquier wea menos un Final Fantasy. A eso voy yo. Para mí los Final Fantasy acabaron en el 6. Los otros pueden ser buenos juegos, pero no son buenos Final Fantasy. De hecho, vi el estilo de combate del juego y el juego no tiene nada. Nada de Final Fantasy. De hecho, el estilo de combate... Pero hace rato que los combates ya no son... No, estoy comparándolo con el Final Fantasy VII Remake y con el Final Fantasy XV. Y en este juego es un action game. Sí, pues, el que creó el sistema de combate fue el mismo que creó el sistema de combate del de Devil May Cry. Ya, pues, por eso. Esto no es un Final Fantasy. No tiene nada de Final Fantasy. A mí me falta tiempo. Porque lo mismo le pasó al 15. Empezó súper mal. Pasó un par de meses. Y ya por lo menos se ganó un huequito en el corazón de los fanáticos. Sí, hay no, que esperar. Yo he escuchado buenas reseñas de temas de historia también. Es que... Hacer historia mucho más madura. Por temas de historia y mucho más madura es difícil porque siempre ha tenido buena historia y siempre ha sido bien madura. Pero en términos, por ejemplo, de público, hablemos de público. Estos Final Fantasy están hechos para los que les gusta seguirle con la serie. De Final Fantasy, más que por el estilo de juego y todo, sino por el estilo de narración. Y lo siguen porque son fanáticos, al fin y al cabo. No es para el público casual o público que quiere meterse recién. Y eso viene pasando desde el 13. Claro, el problema es de que la gente que viene jugando los últimos se encontró con este juego y bueno, dijeron, poco menos esto es Kingdom Hearts.
¿cachai? Porque, ok, tiene una historia buena quizás, pero jugablemente hablando no tiene nada que ver ni siquiera con los nuevos Final Fantasy. Igual es raro, porque el remake del este que episódico, del último, ¿cómo se llama? ¿El Final Fantasy VII de Remake? Ya. Ese, su sistema de combate es más parecido al de los... al de los Kingdom Hearts que el de ahora. Llevamos 2 horas, voy por agua. Dale. No, porque no sé. Es que el diseñador del sistema de combate es el mismo que diseñó los Kingdom Hearts. Pero es que no, porque yo jugué completo el Final Fantasy VII Remake. Y no. Palabras del creador. ¿Cachai? Puede decir lo que quiera el weón para vender su juego, ¿cachai? Pero no es así, po. Porque en ese juego tú tienes acción, pero se mezcla con las weas de seleccionar los poderes, de seleccionar las weas y todo eso. Aquí, literalmente, es un Devil May Cry. Vi una pelea en donde el weón, que es el weón que diseñó el juego, está jugando la pelea. Y el weón, literalmente, en la pelea le parrió todos los ataques al boss, no recibió absolutamente nada de daño y se papió el boss toda la pelea. Eso tú no lo puedes hacer en un Final Fantasy. Que realmente, por eso digo, quizás la mecánica y todo esté cambiando, pero al final ya la gente se queda por la maldita narrativa. Sí, ese es el tema. Sí, por eso te digo, no te digo que vaya a ser un mal juego, pero esta es la segunda vez que Square Enix viene, toma Final Fantasy, lo cambia completamente sin cambiar la narrativa, y dicen, oh, nuevo Final Fantasy, la wea, y es como, bueno, estás sacando juegos que son más Final Fantasy que Final Fantasy, pero bueno, adelante. Como dice Chen, Bravely Default es un excelente Final Fantasy. Porque sin ir muy lejos, de los peores Final Fantasy está el... ¿cómo se llama esta porquería? ¿El 13? ¿Dónde salen las chicas? El 13. 13 para tú. Y ni siquiera por las mecánicas, porque son súper respetables. Es por la historia. Es por cómo te van contando todo. Uy, la banda sonora también. La banda sonora del nuevo está buenísima. Entonces... Es que le hace un weón que está... Bien pitiado, entonces el tema es, y ojo que el 13 también tiene buenas bandas sonoras. Entonces el tema es, ¿en qué estamos fracasando? Porque realmente el peor juego de Final Fantasy es uno de los más fieles que se podría decir en cuanto a mecánica, y fracasó por la narrativa y por los personajes. El 15 sobrevivió, pues, digámoslo así, por todo el tema de los personajes. Todo el tema de la película que salió, todos los anuncios que daban. Es que, a ver, el Final Fantasy XV vivió gracias a los memes. Porque es una boyband en un road trip. Sí. Eso es el juego. Y hermoso. Solo Jonas Brothers en gira, o sea. Y la gente le gustó eso, estuvo bien. Se entretuvieron. La mitad entre hombres heterosexuales. Entonces al final eso es lo que salvó a ese videojuego. Sorry, interfiero un segundito para decir algo. Irina, lo siento mucho, pero no puedo leer Ice ahí en medio. En vez de una I mayúscula, yo veo una L y leo Kirinalce. Y ahora eres un alce de hielo. Lo siento. Actually, soy un alce de hielo. ¿Cómo? Pero ese es el problema con el que yo tengo con Final Fantasy. Puede ser un gran juego, eso no puedo discutirlo, porque el estilo combate se ve bonito, eso no te lo voy a negar, así como Devil May Cry. Pero si yo lo veo y a mí me dicen, esto es un Final Fantasy, pensando en los últimos Final Fantasy, yo te digo no, gracias. Yo lo entiendo, es que yo lo entiendo mucho. Forma. Podrían tomar a los personajes más bacanes de Animal Crossing, hacerme un juego de pelea excelente con las mejores mecánicas, y para mí no sería un Animal Crossing. Porque no sigue lo que hace Animal Crossing un Animal Crossing. Aunque me digan que es el siguiente Animal Crossing, es un juego distinto. Puede ser muy buen juego, pero no es lo que es el juego. Y obviamente no te estoy... Y obviamente no te estoy pidiendo el juego por turnos que era del 1 al 6, ¿cachai?
Porque la gente hoy en día... No, eso lo pueden cambiar, lo pueden avanzar, pero es que hay límites. Es que... Es que Kirina, para eso tenemos Bravely Default, ¿cachai? ¿Pero uno al 6? Yo recuerdo que hay más, por favor. Es que, mira, el 7 y el 8 creo que son técnicamente por turnos, pero el cambio en actitud del juego se volvió... Pasó de fantasía a edginess. Perdió la fantasía que tenía los Final Fantasy. Perdió el alejamiento a una historia propia. Lo volvieron como más, entre comillas, realista. Y más edgy y más sufrido. Y ya, todavía era un Final Fantasy, pero como que bien empezó a perder la esencia. Y de ahí pero se el 9 es por turno. Es que sí, el 9 ya no podían recuperar el feeling. Lo que pasa es que el 9 a mí es el 9 vuelta, para mí es el 9 es mi Final Fantasy favorito. Es que el 9 es una vuelta a la fórmula. El problema es que la mayoría de la gente ya no tenía ganas de jugar Final Fantasy por lo que había pasado. ¿Cachai? Uh-huh. El 9 es súper buen juego. El 9 es muy buen juego, de hecho. Y el 10 es raro. No, no, es bueno, pero al final es raro y eso justifica que es muy raro. Para mí, yo partí por él. El día en el que el protagonista juega fútbol bajo el agua, ¿no? Una sí, ese, oh, sí, ese sí, sí, sí. Ah, es buenísimo. Tiene finales alternativos. Es buenísimo el del Final Fantasy Furbo. Es bueno. Tiene una continuación. Sí, el 10 está. No tenía idea. Para mí, el 10, de los que yo jugaba. El 12. Me gusta más el 12. Yo jugué el 12 ya lleva más los 6, clásicos. Yo jugué el 6. El 10. El 9 y otro más, pero no me acuerdo cuál es el otro. Pero para mí mi Final Fantasy favorito, y he visto casi todos los Final Fantasy de consumir, porque yo veo mucho gameplays. O sea, y para mí el 9 es mi favorito. El 9 tiene un lugarcito especial en mi corazoncito. Viví el mejor mago que ha existido. Yo te respeto eso, porque tengo gente que le gusta mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Por ejemplo, no respeto a la gente que no es malo, pero está metido entre medio del final. Claro, yo jugué el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 9 lo jugué un poco, el 8 no lo juego porque hay una pistola espada. Jugué las dos versiones del 14. No respeto, ¿qué pasa con mi Final 8? No, ¿qué pasa con las espadas con pistola, weón? Que a mí me molesta el concepto. Las armas oficiales del legado, weón, y por motivos totalmente. A ver, pero Chen, pregunta importante. ¿Son pistolas mágicas? Técnicamente es. No, la base no. Ya, ¿cómo me justificas que la weá no se trabe con la sangre de tus enemigos? Weón, si claváis la espada y la dejáis ahí mientras el saco weá sangre, es culpa tuya. Tú pegáis el tajo y el tiro al tiro para sacar. Pero da lo mismo, en términos de diseño, el arma no es óptima. Es bonita, todo lo que queráis, pero óptima no es. Y es una pistola de que... espada mágica. Inmediatamente pegáis el tiro para rematarla para atrás, para que no le caiga sangre, po, weón. Ya, pero. ¿Entonces también te molesta el hacha escopeta? Sí. Yo tengo una Claymore escopeta, weón. Agent of Shields. ¿Alguien vio Agent of Shields? Hay una hacha escopeta ahí, por. Y es pero sí, a mí no me gusta cuando hacen Gunblades que la gun no sea mágica. Porque siento que, mecánicamente hablando, es una receta para el desastre. Pero es que el arma no necesita ser mágica. El weón que la usa tiene que ser cabronamente mágico por su cuenta. Ya, pero es que el arma tiene que ser una buena herramienta independiente del weón que la ocupa, ¿cachai? Masterwork, po, weón. Masterwork. No se traba la pero weón. Pero ese es mi problema con las espadas, con las pistolas de espada. Si es mágica, no tengo ningún problema. Si es mecánica, James, mira coordinación. Una escopeta, weón. Mírala, es hermosa. Pregunta, ¿por qué nadie está hablando de Final Fantasy 10? Salta y dispara, no copia, mete cuchillo, sale bala, ¿sí? ¿Por qué nadie está hablando de ese Final Fantasy? A ver, ¿qué pasó? Aleño, ¿por qué quería hablar de weá?
¿Por qué nadie habla de Final Fantasy para ti? Ya, pero antes, a ver, antes de hablar de esa weá, quería decir cuál era mi Final Fantasy favorito. Ya que, el 9, ya está claro. Mira. No, mi Final Fantasy favorito. Yo sé que es una respuesta súper basada, considerando que existe el 6. El 4. Para mí es el 4. Para mí, Final Fantasy favorito es el 4. Yo me voy. Esa es la pregunta. ¿Ah? La pregunta correcta es: ¿cuál es tu Final Fantasy favorito después del 6? No, es que. No, es que, a ver. El 6 es la obra maestra, es la magnum opus de Final Fantasy. Me voy de aquí. El 4 para mí es mi favorito por la temática, por la trama. No, el 4 es muy bueno. El 4 es demasiado bueno. Para mí, el 4 es que soy una basic bitch en ese sentido, porque el 4 es el viaje del héroe súper bien hecho. Sí, pero es que por algo el viaje del héroe es algo tan ocupado, es algo tan insensible. Sí, sí. Es que por eso, weón. A mí me encanta el 4. Un viaje del héroe bien armado. Brindo por eso con el agüita que me traje. Y es que tiene todo, porque tiene el viaje del héroe, el triángulo amoroso, los personajes con crecimiento real de personaje, los momentos épicos. ¿Cuál? Tengo una queja. ¿Cuál? Todo el mundo llama triángulo amoroso a una wea que no es un triángulo. Si uno de los personajes no es G, esa wea no es un triángulo, porque son dos lados con una persona en medio. No hay una base ahí. No hay una persona B a la que le gusten dos personas. Bueno. Es Final Fantasy, ¿no? Como dice Quirina, la esquina amorosa, weón. Sí, una esquina amorosa. Sí, es una esquina y la mujer está coronada. Estamos de acuerdo. Totalmente. Oh, me cago en esa wea. Si no hay una B, esa wea no es triángulo. Está bien, los tactics son otro tema. Los tactics no son de la línea principal. Los tactics son hermosos. Ah, que los Final Fantasy son su propio juego, son su propio estilo y son hermosos. Hay un solo tactics de Final Fantasy que a mí no me gustó. ¿Cuál? Que tristemente fue mi primer acceso a tactics de Final Fantasy. ¿Cuál? El de Game Boy Advance. No me gustó para nada. ¿Por qué? Porque yo había escuchado las grandes historias de los Tactics Final Fantasy, pues, weón. ¿Ya? Entonces, que era lo único que yo podía jugar Advance. Entonces empiezo a jugar Advance. Y la historia parte con un grupo de pendejos de mierda que a quién le importan, weón. ¿Lo hice Kai? Sí, weón. Y después de eso, no, weón, no pude. Lo intenté de seguir jugando, eso jugué un poco más y no pude, bueno, no me enganchó en ningún momento. Eso me retrasó meterme en el mundo de los Tactics como 4 años. No estamos preparados para esta conversación. No. Igual todos tienen juegos de la infancia como que son muy queridos por cada uno. Por ejemplo, a mí me gusta uno que si yo creo que si lo juego hoy en día tampoco me gustaría tanto, pero es mi placer culpable. ¿Cuál? El Killzone 3 de la Play 3, pero es porque lo jugué Blood tanto. Fire. Ay. No sé, no se me ocurre ningún juego que no sea bueno. Oh, Blood of Fire, no creo que aquí tengan la cultura para haber jugado los Blood of Fire. Yo lo jugué en emulador. El 2 lo conozco por haber jugado en emulador, pero no es como decir me lo jugué completo y toda la cuestión. No, lo conozco por encima. Es un excelente juego. ¿Sí? El que yo me acordé de Lufia, weón. Lufia, conche tu madre, juego culiado confuso, hermoso. Y que la continuación es lo que debería ser. ¡Uy! El Lufia tiene una de las mecánicas de RPG que yo convertiría en un juego por sí mismo, que es el Dungeon de los 100 pisos. Es la wea que yo he querido hacer videojuegos toda mi vida. Amo los Lufia. Y los de Game Boy también son buenos. ¡Ah! Tengo que jugar Lufia. Los odio. Estamos preparados para hablar de Secret of Mana. No. Secret of Mana es un juego... Secret of Mana es un juego que yo honestamente tengo pendiente.
Terranigma. ¿Quién conoce Terranigma? ¡Weón, qué buen juegazo! ¡Weón, qué juegazo! ¡Qué juegazo! Creo que nunca había escuchado a nadie en una conversación nombrar a ese juego antes. Es que empezaron a hablar, me tiraron para el fondo. Ah, sí, yo lo vi. Estoy en China con mi carnet, weón. ¡Uy, Terranigma es muy bueno! Sí, es bueno. Pero raro. Estamos listos para hablar de... Un día vamos a hacer un programa donde nos vamos a poner a hablar solo esta wea. De Final Fantasy 10, me parece, parte 2. El 10 normal lo estaba jugando Nike, si mal no recuerdo. Pobre Nike. ¿Cuál es el que me puse a jugar solo para ver si podía hacer combo infinito? ¿Ese no era el 12? Bueno, parece que Nike está ahí adentro, no está acá en este momento. Me traicionó y se desapareció sin avisarme. Pero hay ¿qué pasó? Final Fantasy. ¿Cuál es el Final Fantasy que me puse a jugar solamente para ver si podía hacer un combo infinito? El de quedarme quieto matando a los enemigos que salían eternamente. No me acuerdo. El uno que jugamos hace poco, tú también lo estabas jugando. Entonces debe haber sido el 12. El 12, entonces. Y le puse las habilidades correctas a los personajes y me quedé en una habitación haciendo cadenas de muerte sin morirme yo. Ah, con las babosas, sí. Con las ese babosas. Es el 12. Porque el 12 tiene entonces el tema de los Gambit. Los Gambit. Es una muy, muy, muy entretenida mecánica. Igual no lo siento como Final Fantasy, pero es un buen juego. Es que el 12 es raro. Es súper raro. Es el periodo en donde ya Square Enix está así como experimentando harto con la fórmula. Antes de que salga el 13 y empiece a irse todo al carajo. Yo culpo al 10. Culpa al 10, parte 2. Ya que lo nombré, lo culpo. Ay, ay, ay. Con su protagonista y yo el 9 es mi viví gran mago. Yo soy del 8. Yo soy del 8, aunque le duele a Jim, yo soy del 8. Sí, yo no digo que el 8 sea un mal juego. Ya me lo dijiste, Jim. Sí, y el 10 igual no me gusta porque tiene fútbol, güey. Porque tiene esa porquería de juego de balón. Solo por sí, eso, cabrón. Sí. Bueno, el prota pelea pegando pelotazo, güey. Bueno. Ay, bueno. I play Blitzball. ¿Algo más de lo que quieran hablar hoy día, chicos? Ya nos está echando de la casa. Vámonos. Chao. No, llevamos 2 horas 18, entonces pregunto si hay algo más de lo que queramos hablar. No, yo me subo a mi tetué y me voy. Adiós. Tetué. No, yo creo que para el primer programa, un reencuentro, está bien. Sí, tenemos que guardar temas. Se vienen temas interesantes, chicos. Atentos. Me van a ver jugar y gritar. De a poquito van a ir saliendo los programas nuevos también. Pero de a poquito. No hay vamos apuro. A sacar temas, tranquilos. Vamos a sacar buenos temas. También vamos a ir rotando los que estemos los viernes, dependiendo de qué disponibilidad tengamos. Y nos estaríamos viendo entonces, por ahora, el próximo viernes. Oh, el Shining Force. Uy. Te odio. Bueno, aquí hay uno delirando. Sí, sí. Ahí durante la semana diremos de qué vamos a hablar el próximo viernes y ahí nos estamos viendo. Tengan una buena noche. Cuidado con los tetues. Y esperamos que este sea el primero de muchos programas. Así que nos vemos. Adiós. Bye bye. Tetue.